Alors, certains, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes à Montréal. Il s'est appelé brièvement Ville-Marie. Il s'est appelé très longtemps Hochelaga. Hochelaga, donc le nom du village iroquoien qui a rencontré Jean Cartier ici en 1535 et qui était établi depuis très très longtemps ici, comme dans d'autres régions, bien sûr, d'innombrables régions des Amériques. Maintenant, pourquoi ce colloque? Ça va le son? Oui. Pourquoi ce colloque sur les luttes autochtones pour le territoire A dans les Amériques, Amérique latine et Québec? Eh bien, les organisateurs nous sont rendus compte en causant que nous étions de plus en plus nombreux à réaliser que par-delà les différentes situations, les situations de tous les pays d'Amérique, il y a une convergence de plus en plus remarquable des luttes autochtones. Cette convergence, elle tourne autour du concept de territoire. Les peuples autochtones réalisent de plus en plus, ce qu'ils savaient déjà depuis longtemps, mais que leurs territoires sont convoités, que de très puissants intérêts économiques et politiques remettent en cause leurs assises sur ce territoire, leurs assises depuis des siècles sur ce territoire. Pourquoi en partie, en mode particulier? Parce que l'industrie mondiale, globalisée, est affamée de ressources et que les terres autochtones sont très souvent les endroits où se trouvent les dernières réserves de ces ressources, l'or en premier lieu, le métal le plus inutile qui soit, mais aussi le cuivre, on va entendre parler, et l'électricité. Pourquoi faire ça à Montréal? Eh bien, 60% de l'industrie minière mondiale, d'après les statistiques, est concentrée, contrôlée par des intérêts canadiens. Donc, si vous allez maintenant, quand on parle au Canada de l'Amérique latine, on vous dit, ah oui, nous aidons beaucoup ces gens, n'est-ce pas? Mais ils ont une certaine température, vraiment. Qui sait que les entreprises canadiennes sont présentes partout là-bas et que désormais, quand on vous voit dire, quand on vous voit Canadien avant, ils vont me demander quel lien avez-vous avec les entreprises minières? C'est la première question qu'on va poser dans un village autochtone du Mexique. Donc, on veut faire le point. L'objectif du colloque est de faire le point sur les différentes situations en différents endroits du continent, mais aussi de permettre à des représentants autochtones qui sont ici présents, très nombreux, vous avez le programme qui vous le dit, et à des non-autochtones de renforcer leur réseau, leur contact entre eux. Plusieurs d'entre eux se rencontrent ici pour la première fois, d'autres non, ils ne se sont jamais vus. Et j'ai vu comment on échangeait rapidement les adresses électroniques et d'autres documents. Donc, renforcer les réseaux sur le plan d'information et d'action. Pourquoi le 12 octobre? Parce qu'il y a 525 ans, Christophe Colomb débarquait le 12 octobre sur l'île de Guanarani, qu'il rebaptisait aussitôt San Salvador. Et c'était le début de cette lente, longue invasion, qui s'assure en des siècles, de l'Amérique par des Européens qui venaient s'établir. Maintenant, de même que, pourquoi le 12 octobre? Parce que de même que le 500e anniversaire de la découverte, de la colonisation, a permis aux peuples autochtones de réaliser qu'eux n'avaient rien à voir là-dedans, de même de plus en plus ce 12 octobre, qui a été créé par le roi d'Espagne, il y a plus de 100 ans, pour commémorer ce qu'il appelait l'Hispanidad, donc la conquête de l'Amérique, qu'on appelait l'Hispanité. De plus en plus, en Amérique latine, cette journée-là est choisie comme journée de la résistance, avec toutes sortes de noms, on ne rentre pas là-dedans, mais comme étant de plus en plus la journée des peuples autochtones. D'autre part, pourquoi appeler ça un colloque? Quelqu'un faisait remarquer, il me dit un colloque, c'est tout petit. Quand on a commencé à en parler, on prévoyait un après-midi et quatre conférenciers. Mais l'intérêt est apparu, en particulier quand on a échangé avec nos collègues de McGill, dont j'en voudrais plus mentionner. L'intérêt est apparu de plus en plus, et le financement est apparu aussi, parce qu'on a pu mettre ensemble toutes nos réserves, entre autres grâce aux contributions de McGill. Donc, alors ça a donné ce. On a gardé le nom mais pour cette rencontre de deux jours. Je veux souligner ici un grand absent. Il est mentionné dans le programme, il n'est pas ici. Il s'agit d'un militant totonac du Mexique, M. Miguel Sanchez Olvera, qui a été retourné
il venait avec moi, il venait avec nous, il dit retournez à Dorval, retournez au Mexique. Parce pourquoi? Parce que comme des millions de Mexicains, il y a 25 ans, il a traversé illégalement la frontière des États-Unis et du Mexique. Je pensais que nous étions des pays indépendants, mais il semble que quand on entre illégalement aux États-Unis, on ne peut plus venir au Canada ensuite. C'est ce que j'ai appris il y a quelques jours à Dorval. Alors, il est présent parmi nous cependant, il est au courant, il va sans doute, il va sûrement écouter la retransmission. Alors, je veux remercier, en terminant cette brève introduction, je veux remercier le groupe de GREPIP, groupe de recherche sur les espaces politiques et les innovations démocratiques, de l'espace public, pardon, et d'innovation politique, et même que Madame Nancy Tain ici, qui a contribué à ce colloque. Je veux remercier beaucoup le groupe Cicada Ilsted de McGill, M. Colin Scott ici présent, M. David Ken Studnicki-Gisbert qui est quelque part aussi ici, avec qui nous avons échangé beaucoup tout au long, qui a permis finalement de mettre en place ce colloque. Je veux remercier aussi le Sénat qui nous fournit la traduction, on va vous expliquer tout de suite comment ça va fonctionner, qui nous a aussi fourni le logement solidaire, qui a permis à plusieurs de nos autres de se retrouver non seulement ici au colloque, mais de pouvoir voir un peu d'autres régions du Québec et jusqu'à Ottawa. Et également, qui nous a fourni cette magnifique affiche que vous avez ici sur les murs. Sans plus tarder, je demanderai à Marie-Ève du Sénat d'expliquer la traduction. Oh. Alors, expliquer le système de traduction. On va la chercher. Bonjour tout le monde. Oui. Je pense, est-ce que comme ça va mieux? Oui, je pense que ça va devenir comme ça pour le message. Bonjour tout le monde, buenos días. On va assurer la traduction. Quand ça va être des présentations en espagnol, on va assurer la traduction vers le français. Donc, si vous ne comprenez pas l'espagnol, on vous invite à venir prendre un appareil de traduction. Quand ça va être des présentations vers l'anglais, est-ce qu'il y a des gens qui auraient besoin d'une traduction vers le français dans la salle? Non, et on va avoir une présentation en anglais. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'une traduction vers le français? Non? OK. Alors, on va faire la traduction dans les appareils français-espagnol. Quand on a besoin de traduction vers l'anglais, on va le faire chuchoter, on va organiser la salle là, dans le coin, on va le faire un peu plus tard pendant le colloque. Lorsqu'on va demander aussi aux personnes de parler lentement, si vous perdez le fil, si vous voyez que les interprètes qui ont de la misère à suivre, on vous demanderait de faire ce geste-là, comme ça. Ça veut dire au présentateur de ralentir. Ça veut dire au présentateur de ralentir afin qu'on puisse reprendre et assurer la traduction. Ahora lo voy a decir en español para nuestros invitados, invitadas. Muchas gracias por estar aquí. Ah, ¿ya? Ok, ya les digo. Alors, c'est clair pour tout le monde? Oui? Pour les gens qui parlent seulement anglais, il y a. C'est quoi la traduction? There's anybody that speaks only English? Okay. So Christina over there. Okay. She will assure the translation whisper. Okay. Okay. Yeah. We should just move to the back maybe. Jose. Sí. ¿Pueden ustedes en el fondo venir a sentarse más adelante, por favor, para asegurar la traducción ahí? Merci. Merci. Merci, ça va? Oui. Alors, les gens sont en train de se placer. J'en profite pour présenter M. Romeo Sagalache. Éloigne.
J'en profite pour présenter M. Roméo Saganache, qui est bien connu dans la plupart d'entre vous. M. Saganache est membre du peuple Cree Ayllu de la baie James, connu non seulement au Canada, mais internationalement, pour les luttes qu'ils ont menées depuis 40 ans ou plus, contre les grands projets de hydroélectrique de Hydro-Québec. Il y a plusieurs de nos amis ici qui sont en train de lutter contre les projets hydroélectriques, aussi bien dans le sud du Chili qu'au Mexique. Donc les Cree ont une longue lutte là-dedans et avec une grande créativité, une ténacité extraordinaire. Ils ont réussi à mettre en échec certains de ces projets. Ils se sont également opposés, fermement et avec succès à l'implantation des mines d'uranium. Là. Monsieur Saganache est député de la région, je veux dire, du nord du Québec, député à Ottawa. Et là, il mène les luttes pour l'ensemble du peuple canadien, bien sûr, mais particulièrement aussi pour les peuples autochtones du Canada. Il va nous en toucher un mot. Donc, sans plus tarder, M. Roméo Saganache. C'est simplement des mots de remerciement, de bienvenue aussi à vous tous et toutes. Je commence à croire que les profs sont pires que les politiciens parce qu'il m'a dit, je vais parler juste un peu puis je vais te laisser parler après. Je pense qu'ils sont pires que les politiciens. Donc, je vais essayer de faire sortir rapidement. Comme vous savez sans doute, je représente une des plus grandes circonscriptions au pays. En fait, ma circonscription d'Abitibi, Bay James, Nunavik, Ayllu, fait 54% de la superficie du Québec. Donc, à chaque fois que je sors à l'extérieur de la province et je fais une conférence comme je fais aujourd'hui, je dis toujours, vous êtes en train d'écouter la moitié du Québec ici, maintenant. Donc, j'adore dire ça. Je veux parler principalement, de façon générale, des droits des Autochtones et surtout la lutte que nous avons menée au niveau international pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il y a très peu de gens sur cette planète qui peuvent dire qu'ils ont participé à ce processus pendant les 23 ans que ce processus a duré. Donc, il a commencé en 1984 et qui s'est terminé par l'adoption de la Déclaration par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2007. Moi, je peux dire que j'étais là pour les 23 ans. Alors, je vais parler de ça et vous allez comprendre pourquoi il y a un projet de loi devant le Parlement canadien aujourd'hui qui traite justement de cette déclaration des droits des peuples autochtones des Nations Unies. Et je vais y revenir. Mais retournons en 84. À cette époque-là, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais devenir, qu'est-ce que j'allais faire. Donc, je traînais dans mon village quand j'ai croisé M. Ted Moses, qui était l'ambassadeur des Cree aux Nations Unies. Oui, les Cree avaient un ambassadeur aux Nations Unies, et c'était Ted Moses. Et Ted m'a demandé si je voulais l'accompagner à Genève, parce que les travaux du groupe de travail sur les populations autochtones commençaient à cette époque-là, en 1984, pour la rédaction de cette déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et Ted m'a dit, tu n'as pas besoin de rien faire, tu as juste à observer comment ça se passe, peut-être que ça va t'intéresser. Et ça m'a intéressé. C'est une des raisons pourquoi je me suis inscrit en droit en 1986, devenant ainsi le premier
crée l'abbé James à obtenir son baccalauréat en droit en 1989, ici même à l'UQAM. Donc c'est toujours un plaisir de revenir à l'UQAM pour plusieurs raisons, mais notamment pour ça. Donc le processus a duré 23 ans, comme j'ai dit, et ce n'était pas évident dès le départ, parce que le système des Nations Unies n'avait jamais traité de façon exhaustive les droits des peuples autochtones à travers le monde. Il y a à peu près 400 millions d'individus autochtones dans plus de 70 pays aujourd'hui, et il n'y avait pas d'instrument en droit international qui traitait spécifiquement de leurs droits politiques, économiques, sociaux, culturels et même spirituels, je dirais. Parce qu'il y a des dispositions dans la déclaration qui traitent des liens spirituels que nous entretenons avec nos terres, nos territoires et nos ressources. Donc c'était important pour nous d'avoir ces choses-là. Une des premières difficultés que nous avons rencontrées à cette époque-là, c'est évidemment de faire reconnaître les peuples autochtones en tant que peuple, comme tous les autres peuples de la planète. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du groupe de travail sur les populations autochtones, c'était notre première difficulté de nous faire reconnaître en tant que peuple. Donc ça, cette discussion sur si oui ou non les autochtones étaient les peuples comme tous les autres peuples, a pris quand même plusieurs années pendant ces 23 ans-là à faire accepter par les États membres qui participaient dans ce processus. L'autre difficulté, une fois qu'on a obtenu la reconnaissance que nous étions des peuples, que nous avions toutes les caractéristiques d'un peuple, c'était évidemment si nous avions le droit à l'autodétermination, comme tous les autres peuples. Souvenez-vous que dans les deux conventions internationales sur les droits humains, l'article premier des deux conventions traite du droit des peuples à l'autodétermination. Donc c'était important pour nous d'obtenir également cette reconnaissance. Troisième difficulté, évidemment, et je n'aurai pas besoin de vous expliquer pourquoi, c'était toutes les dispositions 25 et suivantes qui traitent des terres, des territoires et des ressources des peuples autochtones. Donc ça, c'était la troisième difficulté. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'était difficile d'obtenir des droits, de faire reconnaître nos droits sur nos terres, nos territoires et nos ressources. Donc c'était les grands défis que nous avions pendant ces 23 ans-là. Le défi additionnel après que la Commission des droits de l'homme ait accepté la déclaration en juin 2007 et a référé le document à l'Assemblée générale pour considération le mois de septembre suivant, c'était que il y avait deux blocs de pays, le bloc africain et le bloc Asie, n'avaient pas participé au processus pendant les 23 ans. Et seulement ces deux blocs de pays forment la majorité de l'Assemblée générale. Donc il fallait, entre juin 2007 et septembre 2007, convaincre tous ces pays-là d'expliquer c'était quoi la déclaration, répondre à leurs préoccupations ou aux questions que ces gens-là avaient. Donc, on a tenu plusieurs rencontres avec les ambassadeurs de ces différents pays africains et asiatiques pendant cette période, courte période de juin à septembre, pour les convaincre d'appuyer la déclaration. Faut croire qu'on a gagné sur ce terrain-là aussi de démarchage ou de lobbying, si vous préférez, puisque la grande majorité des pays membres des Nations Unies à l'Assemblée générale ont voté en faveur de la déclaration. Seulement quatre pays ont voté contre, vous vous souviendrez, le Canada, les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 11 abstentions. Je crois qu'à la dernière minute, la Russie voulait voter contre, mais finalement s'est abstenue lors du vote. Donc, on a gagné la grande majorité maintenant aujourd'hui. Ces quatre pays qui ont voté contre acceptent maintenant, endossent la déclaration, ce qui est important aujourd'hui. Donc, ce que j'ai appris d'expérience depuis les 40 dernières années que je travaille sur ces dossiers-là, c'est qu'une fois que tu as
réussi à obtenir signer un traité ou obtenir une entente sur n'importe quoi, comme la Convention de la Baie James, c'est non québécois en 1975 pour nous. Une fois qu'on a signé la Convention de la Baie James, le plus grand défi par la suite, c'était justement de mettre en œuvre la Convention de la Baie James, c'est non québécois. Donc c'était très difficile de forcer les gouvernements de respecter les obligations qu'ils avaient en vertu de la Convention de la Baie James. Et il faut croire qu'après 10 ans depuis l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 10 ans après, on lutte encore pour la mise en œuvre de cette Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations Unies. Ce qui m'a amené en tant que député autochtone au Parlement canadien à proposer un projet de loi sur justement la mise en œuvre de cette déclaration. Et j'y reviendrai. Mais vous savez sans doute, vous avez entendu mon histoire pour la plupart. J'ai passé 10 ans dans un pensionnat autochtone. Donc, quand je suis sorti après 10 ans, et la langue que vous m'avez entendu parler au début, c'est la seule langue que je parlais avant l'âge de 7 ans. Donc, quand je suis arrivé au pensionnat, je ne parlais ni l'anglais, ni le français. Mais quand je suis sorti du pensionnat après 10 ans, je me suis promis une chose. Une chose, c'était de me réconcilier avec les personnes qui m'ont mis dans cette institution qui s'appelait le pensionnat pendant 10 ans. Donc, c'est important pour moi de travailler sur la réconciliation pendant toutes ces années. J'ai proposé un projet de loi similaire à celui que j'ai devant le Parlement canadien aujourd'hui en 2011-2012, quand j'ai été élu la première fois. Ce projet de loi sur la Déclaration des Nations Unies a été défait par le gouvernement de Stephen Harper. En fait, les conservateurs ont voté en bloc contre le projet de loi 644, qui était le numéro du projet de loi à l'époque. Donc, ça a été défait en deuxième lecture, et quand un projet de loi est défait en deuxième lecture, bien, c'est la fin de ce projet de loi. Mais je m'étais promis que si j'étais réélu en 2015, que j'allais revenir avec un nouveau projet de loi, et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai déposé un projet de loi au mois d'avril 2016, c'est-à-dire. Et c'est un projet de loi sur la déclaration. Il y a eu des développements intéressants depuis le premier projet de loi, puisque la Commission sur la vérité et la réconciliation a déposé son rapport avec 94 appels à l'action. Et lorsque vous allez sous la rubrique réconciliation de ces appels à l'action, bien, il y a l'appel à l'action numéro 43 et 44. L'appel à l'action 44 parle d'un plan d'action de mise en œuvre, plan d'action nationale de mise en œuvre de la déclaration, en collaboration avec les peuples autochtones, bien sûr. Mais 43 est intéressant. 43 appelle au gouvernement du Canada, les provinces, les territoires et les municipalités de pleinement adopter et mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones comme cadre de la législative pour la réconciliation au pays. Alors, comme cadre législatif. Donc, c'est ce que le projet de loi C262 vise à faire. C'est un projet de loi qui est très simple, allez le lire, vous allez le trouver, allez sur le site du Parlement du Canada, vous allez trouver le projet de loi C262, il y a 6 articles. L'article premier, l'article habituel de tous les projets de loi que nous avons payés, c'est le titre du projet de loi, c'est-à-dire la loi sur la déclaration des droits des peuples autochtones de 1901. Donc, l'article 2, très simple, vise à protéger les droits qui sont déjà contenus dans la Constitution du Canada, c'est-à-dire l'article 35 de la Constitution, droits ancestraux ou droits issus du traité. Donc, ça les protège. Mon projet de loi n'affecte en rien cet article et ces droits qui sont prévus dans l'article 35.
35 de la Constitution du Canada. L'article 2.2 parle de la déclaration comme ayant application en droit canadien ou en droit domestique. C'est important de mentionner ça parce que les droits qui sont contenus, consacrés dans la Déclaration des Nations Unies, sont dits inhérents et préexistants. Donc, quand on dit qu'un droit est inhérent, c'est-à-dire, j'ai tous ces droits-là, nous avons tous ces droits-là, parce qu'ils existent, parce que nous existons en tant que peuple autochtone. C'est ça que ça veut dire, un droit inhérent. Donc, on dit que les droits qui sont contenus dans la Déclaration sont inhérents, dans ce sens-là. Déjà la Cour suprême du Canada, dans plusieurs jugements depuis 1998, je crois, dans une cause ici au Canada, droit du travail, droit du travail, et la Cour suprême dit dans ce jugement, par la voix de l'ancien juge en chef Dixon, dit que les déclarations sont les sources persuasives et pertinentes. C'est pour ça que les déclarations n'ont pas, le même statut que les conventions, les traités internationaux, mais certainement ont des effets juridiques. Donc, c'est pour ça que le juge Dixon, dans cette cause-là, a utilisé une déclaration pour interpréter les droits domestiques ici au Canada. Donc, c'est pour ça que je dis dans la loi que la déclaration a déjà application en droit canadien. Les articles 3, 4 et 5, l'article 3 confirme essentiellement que la déclaration application en droit canadien. Article 4 et 5 sont littéralement la traduction juridique des appels à l'action 43 et 44 de la Commission de vérité et de conciliation. Et l'article 6 est essentiellement un mécanisme de rapport au Parlement canadien pour évaluer à quel point on est rendu dans la mise en œuvre de la déclaration annuellement au Parlement. C'est important pour la transparence et la reddition de comptes du gouvernement canadien dans la mise en œuvre de la déclaration. Vous savez sans doute également que lors de la dernière élection, le présent gouvernement de Justin Trudeau avait promis une des plus grandes promesses que Justin Trudeau a fait aux peuples autochtones, c'est justement l'adoption de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Fait qu'on dit en anglais, « You gotta call the bluff if you think it's a bluff. » C'est ce que le projet de loi C-262 vise à faire. Tu as promis ça, mais voici, je vais t'aider à livrer dans ta promesse. Je sais qu'une des choses les plus difficiles en politique à Ottawa, c'est tenir une promesse libérale. Mais on verra si Justin Trudeau va tenir sa promesse, étant donné que mon projet de loi vise à mettre en œuvre sa promesse aux peuples autochtones par rapport à cette déclaration. Je vous dis tout simplement que le débat sur mon projet de loi, qui va être une des lois les plus importantes que le Parlement canadien aura à considérer depuis fort longtemps, puisque ça concerne les droits fondamentaux des premiers peuples du pays. Et donc, le débat va avoir lieu entre le mi-fin novembre, la première heure de débat, vous écouterez ça. Deuxième heure va arriver vers la fin février, début mars, et ensuite, vote en deuxième lecture. Et comme je vous dis, il faut que ça passe à deuxième lecture pour continuer dans le processus d'adoption. Et j'espère que les libéraux vont voter pour cette fois-ci, comme ils ont fait pour l'ancien projet de loi que j'avais, C-644. Je termine en vous disant qu'à l'ère de la réconciliation ici au pays, depuis le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation, c'est une des étapes les plus importantes qu'on doit franchir en tant que pays, respecter les droits les plus fondamentaux
les premiers peuples du pays. Je pense que tout le monde dans cette classe croit en la justice. Je pense que tout le monde dans cette classe croit aux droits humains des premiers peuples du pays. Je pense que tout le monde est pour la réconciliation dans cette salle. Alors, mais voilà, c'est ce que le projet de loi C262 vise à faire en faveur de tout le monde, pas juste des peuples autochtones. On se doit, en tant que pays, autant les Canadiens que les peuples autochtones, on se doit de se donner ce cadeau pour le 150e de la Confédération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que votre présentation, bien sûr, a été extrêmement éclairante, tant aussi bien pour de nombreux habitants de ce pays qui ne sont pas toujours au courant de toutes les démarches qui sont en cours, que pour nos invités, d'ailleurs, nos invités d'Amérique latine. Je pense que nous avons tout à fait le temps de prendre deux ou trois questions qui pourraient venir. Vous pouvez poser vos questions en français, en anglais ou en espagnol. On assurera la traduction. Alors, question? Oui? En juillet dernier, le Parti libéral a émis 10 principes qui devraient guider sa politique. Ces 10 principes-là, bon, après avoir mis en place un comité de ministres, un peu comme la Commission royale sur les peuples autochtones avait recommandé pour 20 ans, et jumelé d'eux et de diviser le ministère des Affaires indiennes aussi, qui est une recommandation. Alors, le Parti libéral a mis 10 principes qui devraient guider sa politique. En lisant ça, j'avais l'impression que c'est un copier-coller de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Est-ce que vous pouvez nous guider, M. Gérard, sur à quoi consiste le litige ou le désaccord entre le NPD et le Parti libéral, puisque, en apparence, font du copier-coller avec la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones? Il y a une raison pourquoi la Commission de vérité et de réconciliation utilise les mots « adopter » et « mettre en œuvre ». Donc, on adopte législativement et on met en œuvre par les politiques et programmes. Donc, il y a une distinction entre les deux mots et la Commission a cru bon utiliser les deux mots « adopter » et « mettre en œuvre ». C'est ce que mon projet de loi vise à faire. On peut avoir toutes les politiques qu'on veut ou les principes qui nous guident, mais tant aussi longtemps qu'on n'aura pas un cadre législatif, c'est ce que mon projet de loi fait, c'est un cadre législatif qui doit nous guider dans le développement de nos programmes, le développement de nos politiques nationales et la mise en œuvre de la Déclaration. Il faut une loi pour ça. Ce n'est pas les principes qui vont... Bien sûr, ils peuvent nous guider, mais je pense que tant aussi longtemps qu'on n'a pas une loi comme cadre, on n'y arrivera pas, ça va être toujours difficile. Mais les gouvernements peuvent changer les politiques à leur guise, quand ils veulent. Ça a toujours été ça le problème. Donc, pour moi, ça ne reste que des paroles. D'où, je pense, la réticence à l'heure actuelle, malgré leurs promesses, leur réticence à appuyer mon projet de loi très clairement et directement. J'ai posé la question au moins à 5 reprises en chambre au ministre des Affaires autochtones, à la secrétaire parlementaire du ministre des Affaires autochtones, à la ministre de la Justice, au premier ministre même, moi je suis un dernier, premier ministre, j'ai demandé directement est-ce que oui ou non vous allez appuyer le projet de loi C262 qui vise à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies. Et 5 fois, je n'ai pas obtenu de réponse claire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut poursuivre la pression pour que je parle directement aux gens qui ont des députés fédéraux dans leur circonscription, prendre le téléphone, le réécrire. Et c'est très facile d'écrire directement à un député. Je vais vous donner le truc. C'est le prénom, point, nom de famille, point, P9, @ PAR pour Parlement, PARL, point, GC, point, CA.
c'est le député qui va recevoir directement sur son BlackBerry ou iPhone votre courriel. Donc, je vous incite à le réécrire. Donc, le prénom, je vais vous donner dans mon cas, romeo.saganache.p9@pal.gc.ca. Donc, ça va aboutir directement dans les BlackBerry de votre député. Je vous incite à le faire, d'insister auprès d'eux pour qu'ils votent en faveur de mon projet de loi. Donc, je pense que le différent est là. On a une différente interprétation de ce que la Commission de vérité et de réconciliation a proposé dans ses appels à l'action 43 et 44. Moi, je l'interprète d'une certaine façon. Eux doivent dire, ben, je pense qu'on va y aller avec des principes. Moi, j'ai toujours réticence à parler de principes ou politiques ou autrement. Je pense qu'il faut parler de droits fondamentaux des premiers peuples. Ça concerne mon droit à l'eau potable, mon droit à avoir une toile au-dessus de ma tête, etc. Donc, c'est ça la déclaration. Il faut certainement appuyer mon projet de loi dans ce sens-là. Merci, M. Paganache. Nous avons le temps pour une autre question. Est-ce que... Oui? M. Paganache, je voulais savoir quelles sont, selon vous, les là ou les dispositions qui risquent d'être les plus litigieuses dans votre projet de loi? Mais, le projet de loi, c'est 6 articles, donc il n'y a pas de... Vraiment, c'est très clair, très direct. Ça donne simplement un cadre législatif pour tout projet de loi futur. Par exemple, si on veut revenir avec un projet de loi sur la, par exemple, sur l'éducation des Premières Nations, le contrôle des Premières Nations sur l'éducation des Premières Nations, qui a été débattu sous un autre gouvernement. Donc, si on veut revenir avec un projet de loi similaire, mais les normes minimales sont prévues par la Déclaration des Nations Unies. C'est tout ce que le projet de loi fait. Et c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec le fait que... Excusez-moi. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec le fait que la Déclaration a déjà application en droit domestique ou en droit canadien. C'est l'interprétation que j'en fais. Et l'autre réticence, je suppose, c'est les dispositions dans la déclaration qui concernent le consentement des préalables éclairés et informés des peuples autochtones pour tout projet sur leur terre, territoire et ressources. Donc ça, mais encore là, c'est plusieurs qui sont contre la déclaration pensent que c'est un veto, ce tout projet, alors que ce n'est pas le cas. Le mécanisme d'experts des Nations Unies sur les questions de droit des Autochtones a déjà fait une étude là-dessus et clarifie exactement ce que ces dispositions-là veulent dire. Donc, je pense que c'est des droits fondamentaux. Ça me heurte toujours qu'on questionne si oui ou non j'ai des droits fondamentaux en tant qu'individu autochtone. Merci. Je sais qu'on pourrait continuer de discuter longtemps, mais on va poursuivre notre programme. Je remercie infiniment notre conférencier. Et je crois que c'est important, très important que cette présentation, par contre, pour nos amis d'Amérique latine qui parfois nous disent pourquoi ça se passe si bien chez vous et pourquoi vos entreprises se comportent-elles si mal chez nous. Peut-être votre gouvernement n'est pas au courant. Je crois que ce que vient de montrer M. Saganache, c'est que ça ne se passe pas si bien que ça chez nous. Que le gouvernement, pour de multiples raisons, entre autres de grands intérêts économiques, retarde de mille manières la mise en œuvre concrète. Et là, vous avez employé le mot-clé des grands principes qui sont adoptés et qui sont souvent tout ce qu'on connaît à l'étranger. Donc, on voit maintenant comment dans notre propre pays, au Canada, la reconnaissance des droits des peuples autochtones est extrêmement complexe et loin d'être acquise. Comment notre pays n'a jamais signé l'accord, pourquoi le pays n'a jamais signé la Convention 169 de l'OIT, et pourquoi, même face à la déclaration des droits, qu'on a fini par signer après avoir refusé, la mise en œuvre tarde tellement. Donc, il y a une
plus grandes similitudes qu'on pense entre la situation interne au Canada et l'attitude du gouvernement, de nos ambassades, face au comportement de nos entreprises à l'étranger, particulièrement ici en Amérique latine. Alors, je remercie encore notre conférencier pour cette présentation très éclairante. Merci. Établi là-bas. Donc, choisir de me concentrer sur une région en particulier, la Sierra Norte de Puebla, à environ 250 km au nord-est de Mexico. Alors, je suis le représentant d'organisations autochtones et métisses de la région qui vont venir vous parler de la difficulté qu'ils ont de faire respecter leurs droits, de la manière dont ils luttent et de l'attitude d'entreprise canadienne là-bas. Alors, en premier lieu, nous avons M. Bernardo Guerrero qui va nous parler de son organisation ATP Tardiani, une organisation de lutte pour le territoire, c'est-à-dire les gardiens du territoire, qui est cette. On n'entend pas? On va faire un test sur les réponses. Comme ça? Est-ce qu'on entend mieux? Oui. Ah bon, merci. Ok. Donc, premier, M. Nazario Diego va nous parler de son organisation, ATP Tardiani, comment elle a surgi, comment elle est venue à partir d'une coopérative de producteurs et comment ils organisent la lutte pour sur ce territoire. Donc, nous sommes dans cette région particulièrement pluvieuse du Mexique, contrairement à bien d'autres régions ensoleillées. Est une zone où il y a la Sierra Norte de Puebla compte 600 000 autochtones présentement, très densément peuplée, et 400 000 font partie du peuple Nahua, au Macehual, donc fait partie de M. Nazario Diego. D'autres 200 000, ce sont les Totonacs, dont nous n'entendrons pas parler directement, mais qu'il connaît bien aussi. Alors je laisse la parole à M. Nazario Diego. Voy a dar palabras para no siento ni igual de inerte que ni sucana no para México porque ni igual de actuar Totonaco no ni igual de actuar Nahua. Muy buenos días a todos amigos y amigas aquí de Canadá. Un fuerte abrazo, un saludo a nombre de los mis compañeros grupos indígenas de la Sierra Norte del Estado de Puebla, México, por parte de mis amigos del grupo Totonaco y Nahuatl, en la cual orgullosamente yo los represento. Muy buenos días a todos. Mi comentario es compartir las experiencias que estamos haciendo en la Sierra Norte de Puebla, en México. Estamos enclavados hacia el Golfo de México. Les quiero compartir en tres etapas de lucha y de organización, buscando un beneficio o mejorando las condiciones de vida de nuestros compañeros de esa zona. No sé, Pierre, qué tiempo tenemos. Media hora. Con preguntas después. 20 minutos. 20 minutos. Parece muy bien. Nuestra lucha como grupo indígena Nahuatl Totonaco empieza desde a finales de 1977. En aquella zona nuestros abuelos, nuestros padres
venían produciendo sus cultivos de una forma bien organizada, con respeto a la naturaleza, a nuestra madre tierra. Pero después de que llegaron algunas familias provenientes de los países europeos, específicamente a la ciudad de Quetzalan, nos cambiaron todas las condiciones de vida. Quetzalan es fundado por los pueblos originarios. Al llegar estas gentes con otras ideologías, empezaron a darles pues la oportunidad de vivir una persona extranjera a cada una de esas familias. Al ver la riqueza de la región, el agua, las plantas, otra forma de ver la vida, en generar dinero, en hacerse, pues, de contar con dinero, poco a poco nos fueron despojando. De modo que en Quetzalan hay más gentes provenientes de otros países. Afortunadamente son poquitos ya, pero nuestras comunidades, lo que hoy son las comunidades, se fundaron a través de esta, pues de esta invasión, ¿no? Hacia distintas regiones, en lugares muy accidentados topográficamente, pero con mucho orgullo decimos ahorita somos de ahí y vamos a ser de ahí. En 1977 se organizaron 5 comunidades con líderes, entonces no se conocían como líderes naturales, sino son representantes de los pueblos, donde dijeron hasta aquí no más. Esas gentes que llegaron compraban café, pimienta, miel, otro tipo de productos, donde nos engañaban, digo, nos engañaban porque nuestros abuelos no sabían leer ni escribir. Engañaban en kilos, en la pesada, en el precio, porque nuestros abuelos no sabían que ese café, que esa pimienta, que esa miel se comercializa. Trabajaban para su propia alimentación. Afortunadamente, estas 5 comunidades se organizaron y dijeron en 1980 que vamos a hacer una cooperativa. Una cooperativa sin tener una figura jurídica. Una cooperativa donde dijeron, donde decían en aquellos años, cada quien pone su granito de arena, de cooperar. Me acuerdo un dato que tenemos ahí, hablando de la pimienta. Nuestros padres o nuestros abuelos aportaron el 50% de la cosecha. Para ese 50% de la cosecha de pimienta, poderlo vender en otro lugar. Y el otro 50% de esa cosecha de pimienta seguía cayendo en manos de los intermediarios, o los coyotes que los conocemos en esa zona. Afortunadamente, se logró hacer una primera exportación de 9 toneladas. Se hizo una primera exportación de 9 toneladas y ahí se dieron cuenta de que el precio real de su producto era 5 veces más de lo que estaban pagando los coyotes. Y de ahí, poco a poco, se fue formando reuniones tras reuniones. Mi primero fue cada 8 días. Actualmente son mensuales. Las reuniones son mensuales, pero la clave de la cooperativa
son las reuniones, es la comunicación directa con los socios. El objetivo principal de la cooperativa es mejorar las condiciones de vida de los que integramos esa cooperativa. Y con orgullo les puedo decir ahorita, en este año estamos cumpliendo 40 años de trabajo. De trabajo organizado, de trabajo permanente. Y esa comercialización lo estamos haciendo en otros países. Con otros mercados especiales, con mercados con productos orgánicos. Estamos exportando en Japón, en Alemania y en Holanda. Son los países que hemos exportado el café como la pimienta. Pero también la miel, ya no la vendemos como miel, como producto simple, porque ya le estamos agregando valor con productos cosméticos, con productos de suplemento alimenticio y otras cosas. Es así como hemos venido trabajando a grandes términos, les comento que cómo estamos trabajando como cooperativa, y esa es el primer etapa. Pero también estamos apostando mucho a la formación de todos, tanto de los compañeros socios, de nosotros como directivos, pero también nuestros hijos, apostándole a la educación. Con otra forma de ver las cosas, claro, el respeto al prójimo, el respeto a la naturaleza, y con unos principios y valores del cooperativismo. Creo que sentimos que ese es el desarrollo propio de nuestra forma de ver las cosas. Pero también no estamos alejados o rechazando ciertos avances de la tecnología. Lo estamos aprovechando para hacer y facilitar algunas cosas y mejorar las condiciones, como les comentaba, de vida y de formación, desde luego. Esa es la cooperativa a grandes términos. El organigrama que tenemos aquí presente, la cooperativa inicialmente se le dio el nombre el 20 de febrero de 1980 como una sociedad cooperativa agropecuaria regional Tosepan Titatanisque. Tosepan Titatanisque es en lengua náhuatl, quiere decir unidos venceremos. Poco a poco se fueron formando como áreas de trabajo. Actualmente esas áreas de trabajo o comisiones de trabajo actualmente son cooperativas, porque la cooperativa madre, que es la Tosepan, la sociedad cooperativa Tosepan, no le permitió hacer otros trabajos, porque es una cooperativa de consumo. Así como fuimos creciendo, otra cooperativa que no aparece todavía es más reciente, tiene en casos 8 días, 15 días, que es la cooperativa de productores de miel, conocido nosotros como Pisilne. Es una abeja muy originaria de México, abeja chiquita, abeja escaptotrigona mexicana, así se conoce, y es la que estamos trabajando, es la última cooperativa. Si vemos de derecha a izquierda para ustedes, son cooperativas las que tenemos. En el centro, la cooperativa Tosepan Titatanisque tiene que ver con la área de producción, la producción de orgánica, café, pimienta, la miel, la producción de plata, tenemos un vivero. La cooperativa Tosepan Siwame es una cooperativa de mujeres que están trabajando con proyectos productivos, producción de traspatio, de animales, hortalizas, pero también de servicios, como son tortillerías, panadería o tiendas conocidas allá en México como tiendas de abarrotes, productos básicos. Tenemos una cooperativa de ahorro y préstamo, igual nacido en 1998, como un área de la cooperativa financiera, donde unos ahorramos
y otros solicitamos crédito. ¿Cuál es el fin de este, el objetivo de esta cooperativa? Es generar empleo con los mismos recursos de la región. Ese es el objetivo principal. Una cooperativa financiera, no vayan a pensar como la cooperativa de Desia Rain aquí en Canadá, es en chiquita, pero bueno, estamos en eso. La cooperativa Chanchiwa, igual es una cooperativa que ofrece materiales para la construcción, pero también tiene un programa interesante, que es el mejoramiento de las viviendas. Con esta vivienda estamos trabajando, le llamamos vivienda sustentable, no nada más la casa, sino que la participación de la familia a través de esta producción de traspatio, de alimentos, pero también el cuidado del medio ambiente, los tratamientos de agua, que eso es lo más importante. La cooperativa de Costa Sentequitín es la cooperativa de bambú, que tiene que un recurso natural que se da en esa zona, el bambú, donde hacemos, producimos, lo transformamos, pero también lo comercializamos, en muebles, en estructuras para la construcción de casas. Una cooperativa de salud, creemos que tenemos que prevenir las enfermedades también, no esperar quién se enferma, sino también prevenir. Con todos los recursos, con todos los conocimientos que nos han dejado nuestros abuelos a través de las plantas medicinales. La cooperativa Tosepangal es una cooperativa también reciente que tiene que ver, es un proyecto de turismo y está en manos de los jóvenes. Un proyecto muy responsable porque tiene que ver y cuidar las zonas atractivas que tiene nuestra región. En muchos casos se desvirtúa el proyecto porque lejos de que sea atractivo se vuelve un lugar no tan atractivo por la visita de tanta gente y por todo lo que se ocasiona. Ese es lo que estamos haciendo, pero gracias a estos 40 años hemos tejido redes nacionales e internacionales. Formamos una coordinadora nacional de organizaciones, como lo que estamos haciendo en Puebla, pero también en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca y en otros estados. Ahí no estamos cerrados. Tenemos que, creemos la relación de los demás, desde luego organizaciones, y por qué no decirlo, las universidades. Nosotros le apostamos mucho al conocimiento y el respeto a las universidades. Creemos que ahí está el futuro de nuestro México y desde luego del planeta. Universidades, no tan solo en México, también las universidades internacionales. Bueno, esa es la experiencia. Y a través de la cooperativa en Quetzalan, propiamente en el municipio de Quetzalan, organizamos un proyecto muy importante en el 2008, donde salió aprobado en el Congreso del Estado, y para Quetzalan es ley, es el ordenamiento ecológico del municipio de Quetzalan. Así como tiene mucha riqueza natural, también lo vemos con gran tristeza, en ciertas regiones hay mucho deterioro. Entonces, en este proyecto del ordenamiento territorial, gracias a la participación de todos los ciudadanos y de otras organizaciones de ahí, del municipio de Quetzalan, como decimos, igual tendremos diferentes ideologías, pero para el cuidado del medio ambiente, todos somos responsables. Y se formó el ordenamiento territorial. Entonces, en estas tres partes, en este proyecto, decidimos dónde poder seguir aprovechando, dónde, en qué lugar, en qué regiones vamos a restaurar y en qué región o en qué zonas vamos a dejar como reserva ecológica para el cuidado del medio ambiente. Resulta que en la zona más alta de Quetzalan lo dejamos como una zona de reserva. Quetzalan el municipio tiene como, bueno, tiene una altura de 850 metros sobre el nivel del mar,
pero la zona más alta tendrá como 1500. Y en esa zona nos enteramos que ya tenemos concesiones mineras a cielo abierto. Es ahí donde nos movimos, exigimos al gobierno mexicano, pero como siempre, decían que no saben que están actuando bajo derecho, porque todo el mundo es sabedor que en México se hicieron ciertas reformas de ley, sobre todo la energética, pero no lo hicieron para bien, sino lo hicieron para acabar con los recursos naturales en las zonas más ricas del país. Y para los que a lo mejor ubican México, la parte central del país, hacia el sur es la zona más diversa, tanto de grupos originarios, por también la parte ecológica, en agua, en suelo, en todo lo que tiene que ver con flora y fauna. Poco a poco fuimos investigando y con la experiencia de la cooperativa y la participación de otras organizaciones, hoy tenemos un buen equipo de investigadores, de abogados y de otras organizaciones locales, por también en otros estados. ¿Y por qué no decirlo hoy? Estamos formando una red internacional en defensa de la vida y el territorio. Hasta ahí yo cortaría y dejaría un mensaje. Nosotros, la Voz de México, trae un mensaje para las empresas canadienses, los que se han dedicado por años a la explotación de minerales, pues no tan solo en México, sino que en toda Latinoamérica. El llamado es para los accionistas. Uno es de que si no saben dónde va a parar su dinero, pues que investiguen, que les pidan cuentas a esas empresas que han gastado y malgastado el dinero. No venimos a negociar tampoco, ni acá, ni con el gobierno de acá, ni con las empresas, mucho menos con el gobierno mexicano. Venimos a traer, pues, a concretar este mensaje. Supongo que ustedes también ven con esa tristeza, pues, el deterioro ambiental y global aquí en este planeta. Es eso, abrir conciencias, a compartir esta experiencia que nosotros estamos haciendo desde allá, y por qué no ustedes también conscientes, por qué no lo hacen desde acá. ¿Y cómo vamos a hacer ese trabajo? Pues exigiéndole al gobierno que cumpla los acuerdos que han firmado, y se han dado el lujo de firmar ciertos decretos internacionales a favor del medio ambiente. Lo han cumplido, lo hemos cumplido, esa es la tarea. Gracias. Avant de passer la parole à la prochaine intervenante et avant de prendre des questions, j'aimerais simplement ajouter ce que Nazario n'a pas pu dire. Cette lutte qu'ils ont menée s'est traduite par deux victoires très importantes. En premier lieu, ils ont obtenu une injonction contre l'entreprise Auckland Mineralis qui avait eu ses concessions. Et ils ont obtenu l'injonction parce qu'ils sont battus au nom de la convention 169 de l'Organisation internationale du travail signée par le Mexique. Et ils ont pu démontrer qu'ils sont un peuple autochtone qui occupe son territoire depuis des siècles. Et l'entreprise n'a pas pu mettre en opération son projet dans la partie haute du Queensland, qui serait traduit par la disparition de l'eau potable pour 50 000 habitants qui avaient dans la municipalité. Donc, injonction. Tout récemment, il y a 15 jours, j'ai pu participer avec Nazario sur place à une autre victoire. Construction d'une ligne à haute tension à travers tout le territoire autochtone du Queensland qui était projeté. Et déjà, on est en train de mettre ça en place. Ils ont fait une occupation au terrain pendant 10 mois. Jour, nuit, pluie, chaleur. Ils ont occupé le terrain, ils ont construit une maison sur le terrain où il va y avoir la centrale électrique. Et finalement, la compagnie fédérale d'électricité mexicaine, l'Hydro-Québec, a dit « Ok, on ne va pas faire la ligne. »
Donc cette ligne, ce mouvement était prêt à pianiste, défenseur du territoire dont Nazario représentant, a bien de remporter deux victoires importantes et va continuer de lutter, bien sûr. Questions, interventions. Peut-être on peut garder plus de temps à la fin quand les trois autres, quand les deux autres personnes auront pris la parole. Donc je vais passer la parole à Myriam Bautista Gutierrez. On a commencé par la partie la plus basse de la montagne où il y a on monte un peu plus haut dans la région moyenne. Il y a un grand fleuve qui coule, qui est grosse rivière, qui est la rivière Apulco. Et dans cette région, les autochtones et les métis, puisque c'est une région à la fois d'autochtones et métis, ont décidé de se réunir pour défendre la rivière. Donc Myriam est ici comme représentante de Apolatalpatakpiani, donc les gardiens des terres de l'Apulco. Et elle va nous parler de cette organisation, elle va nous parler également du contexte dans les histoires. Bueno, buenos días, tengan todos y todas, reciban un cordial y afectuoso saludo de las comunidades que conforman la cuenca del río Apulco. Pierre ya lo mencionó, vengo de una organización que se hace llamar Apolatalpatakpiani, que significa cuidadores del ambiente, de la madre tierra, y del gran río, porque Apolat en lengua náhuatl significa gran río, ahora le conocen como Apulco, que es un valle más conocido por ser una zona turística, pero en realidad es el nombre de nuestro gran río. Hace ya como 6 años empezamos a sufrir la cartografía del despojo por el sistema capitalista, llegando una empresa minera a mi municipio, que es Tetela de Ocampo, de Carlos Slim, que se llama Tejeras, el proyecto de la minera Frisco. Entonces empezamos a dar esta defensa ambiental de manera muy fuerte, organizándonos, haciendo foros informativos de qué se trataba la minería a cielo abierto, y empezamos así una serie de actividades en defensa de la madre tierra, porque para nosotros, seamos mestizos o pertenecientes a pueblos originarios, la tierra no es una mercancía, es nuestra madre. Entonces, es esa fuerza la que nos hace movernos en defensa. Empezamos así contra Frisco. Posteriormente, en el río, se viene ya la cuestión de la declaración del proyecto de una empresa mexicana que se llama ICA, que pretende construir en el río a lo largo de aproximadamente 25 o 27 kilómetros 5 proyectos hidroeléctricos. 5. Entonces imagínense, estamos hablando de un río que, aunque es nuestro gran río, cada vez ha ido disminuyendo su cauce por el deterioro ambiental, por el calentamiento global. 4 de ICA y cerca de la cuarta, una quinta de otra empresa, perdón que me dé risa, pero es que es irrisorio pensar en ese tipo de ambiciones, una quinta. Entonces, todas esas comunidades que formamos parte de diferentes municipios a la vez, porque estamos en una zona limítrofe, nos empezamos a organizar. Y ahora esta gran organización tiene agrupada a Xochiapulco, que es una cabecera municipal que incluso fue república allá en México en el periodo de Benito Juárez. Posteriormente Cuauhximaloyan, que pertenece a Xochiapulco. Luego otra comunidad que se llama Tecuicuilco, que pertenece a Tetela de Ocampo. La mía, que se llama Talcozama, que también pertenece a Tetela de Ocampo. Huahuaxtla, que pertenece a Xochitlán. Apulco, que pertenece a Zacapuaxtla, Axalan, que es un ejido y ahí tienen aún más otro tipo de derechos diversificados, que pertenece a Xochiapulco, y luego están otras dos comunidades, una se llama Xilita, otra se llama Taicti, que pertenecen a Zacapuaxtla, y en la parte de arriba, en la cumbre del cerro, una que se llama Cuautapehual, que pertenece a Nausotla. Y posteriormente, en nuestra siguiente asamblea, vamos a celebrar la inclusión de una comunidad más,
que se llama Xalacapan, que pertenece a Zacapuaxtla. Nuestro movimiento de defensa va creciendo. Eso es lo que quiero decirles nombrándoles todas estas comunidades. Mestizos e indígenas, como nos han hecho llamar, estamos en una sola sintonía de defensa por la vida y el territorio. ¿Por qué por la vida y el territorio? Porque como Sierra Norte tenemos muchos proyectos mineros, hidroeléctricos y en la parte cercana a Huetzalan, fracking, que es la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos. Entonces no puedo decir nada más que voy a defender mi comunidad, Tacuzama, y es pedacito de río. Eso no es defensa. Defensa es hermanar nuestras luchas y empezar a hacer una resistencia cada vez más regional. Estamos muy preocupadas y preocupados en mi comunidad porque no podemos permitir que toda esa riqueza de recursos naturales con la que aún contamos ahora esté en manos de empresas transnacionales y sobre todo de la minería canadiense, que es la peor minería que puede existir en todo el planeta. Mi río, nuestro río, nace en el municipio de Iztacamaxtitlán y es justo ahí donde hay una concesión minera para Alma de Mineral, que es de capital canadiense. Entonces, por eso estamos preocupados y preocupadas. Pero esa preocupación no es solo de estar llorando allá. Estamos construyendo en acción constante todo este movimiento de defensa. El río nace allá y la empresa Almaden ha presumido construir su presa de Jales precisamente donde nace nuestro río, y eso nos preocupa. Quiere decir que donde nace mi río, un proyecto minero lo amenaza. Más abajo, 5 hidroeléctricas. Les voy a compartir por qué no queremos hidroeléctricas. Mucha gente tiene el obsoleto paradigma de que es energía limpia, pero de energía limpia no tiene nada. Una energía que se produce barrenando un río, desde ahí se empieza a ver una contaminación muy fuerte y un cambio de la composición físico-química del agua. Tenemos peces como la trucha, que por supuesto van a ser altamente afectados, y otro tipo de especies. No les voy a nombrar todo lo que hemos venido trabajando porque en media hora no termino, en 20 minutos. Entonces, bueno, les voy a ir compartiendo. Después, no podemos aceptar que es energía limpia algo que modifica el paisaje, porque van a talar la capa vegetativa, van a meter dinamita en los cerros, porque el Apulco está dentro de un cañón, como si vieran el cañón del Sumidero de Chiapas, pero un poco más chiquito. No puede ser energía limpia aquello que modifica un paisaje, aquello que hace ruido, que contamina y que deja el agua estancada. El agua que no corre se pudre, se muere. Si de por sí esto ya tomamos agua muerta, imagínense ahí. Ahora, esa producción alta de energía la pretenden, aunque ellos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con Alma de, no, nada que ver. Son proyectos de alta producción de energía para la minera y para el fracking. Entonces, todos estos proyectos van de la mano, son como una cadena, un eslabón de cada uno, un eslabón del mismo proyecto extractivo en la Sierra Norte de Puebla, y por eso dijimos, aquí no pasan. Posteriormente nos dimos cuenta de otro tipo de proyectos, que era la subestación que pretendía construir CFE en Huetzalan, líneas de alta tensión. No somos tontos, no necesitamos un título universitario para entender y saber que todo eso forma parte de un mismo proyecto, porque al igual que aquí en Canadá, en México, nuestro gobierno pasa lo mismo. Se da el lujo de gastar tanto dinero para ir a celebrar convenciones y no sé qué tanto, y al final de cuentas firman, pero no cumplen. Lo mismo está pasando acá, escuchando al compañero Romeo. ¿Qué necesidad tenemos de hacer un proyecto de ley para hacer cumplir una firma? ¿En qué grado de deterioro ético estamos? Que no nos ha, ya pasamos por encima el valor de la palabra, ahora las firmas. O sea, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el proyecto entonces? ¿De qué se va a tratar? ¿Cómo vamos a poder construir y hacer que esos tratados que se celebran con nuestros recursos y allá en la gran vida
no se estén cumpliendo. Desde que yo nací, he escuchado de celebraciones, de convenciones, de no sé qué tanta cosa, y vean en qué lugar estamos ahora. O sea, los jóvenes estamos en una situación de decir, este es el mundo que me dejaste, no manches. De verdad que es bien preocupante. Allá en la Sierra Norte de Puebla, en la cuenca del río Apulco, nuestro principal organismo de construcción de todo esto, porque somos un movimiento no violento, somos un movimiento pacífico, nos basamos o nos regimos a base de asambleas comunitarias que pasan a ser un órgano de gobierno. Entonces tampoco venimos a decir, ah, la consulta es un mecanismo amañado, y con la ley de hidrocarburos en México, la cuestión energética pasa a ser un mecanismo de convencimiento más que de verdad un derecho de decidir de manera previa, libre, informada, previa. A estas alturas, cuando Almaden ya fue a hacer unos megahoyos en Iztacamastitlán y que nuestros mantos freáticos ya están contaminados, no puede ser previo. ¿Libre? ¿Cuál libre? Si cada vez nos criminalizan más. Hay leyes que se están legislando en nuestra propia contra, en propia contra de los que están legislando, porque al final de cuentas estamos dentro del mismo mundo. ¿Informada? No, no es informada, porque hemos tenido que hacer nosotros la parte informativa de información, o sea, falta ser la redundancia de información, tanto de lo que es una mina y el posible pequeño beneficio, contra todo el daño. Porque la empresa nunca llega diciendo la verdad. Las empresas, es más, a Iztacamastitlán llegaron a escondidas, han violentado muchísimos de nuestros derechos, y aún así estamos aguantando y estamos dando una defensa tranquila, pacífica, de esta manera cordial, dialogando. Pero no venimos aquí, es real, a Canadá para poder ver si negociamos con la empresa, porque la vida simplemente no se negocia. Nuestra postura es clara, nuestra postura es determinante y ya es incambiable. A través de esas asambleas hemos decidido decir no a todos los proyectos del modelo extractivo. ¿Por qué? Porque está en juego en todos los proyectos el agua. Y entonces no me van a decir que el agua es un elemento fundamental que garantiza la perpetuidad de nuestra existencia. Entonces estamos aquí ya como por un mecanismo de... Esto ya se trata de sobrevivencia. No se trata siquiera de, la Sierra Norte de Puebla, hasta allá. De verdad, créanme que si a nosotros estos proyectos nos alcanzan, que sabemos que no, ustedes también van a ver el efecto. Tenemos que entender que somos una sola especie. Nos dividen nacionalidades, pensamientos religiosos, políticos y demás, pero somos una sola especie habitando una sola casa en común. Solo tenemos esta, no hay otra. Entonces tenemos que entender que si se trata de agua, las defensas son dignas y son merecedoras de todo respeto, merecedoras de toda apertura, de toda escucha, de toda hermandad, de toda solidaridad. A eso venimos. A decirles también acá a las compañeras y compañeros que están llevando a cabo defensas en sus territorios que no están solos ni solas, así como nosotros también allá no nos sentimos solos ni solas, porque a nivel planetario se está dando un cambio de conciencia, incluso en mucha gente que no pertenece ya a comunidades originarias, porque nos damos cuenta, porque la factura de este capitalismo absurdo ya nos está llegando a todos y todas. Entonces, es increíble que estando aquí en Canadá me pregunten, ¿cómo obtuviste esa información? ¿Por qué te haces esto o lo otro? Es que es algo ya, es como una responsabilidad espiritual, es como un principio ético nato, es algo con lo que yo nací. No pueden hacer preguntas que si estudié en Harvard esto, no. Esto es algo que nos hace movernos porque tenemos una convivencia cotidiana con la Madre Tierra. Entonces, para nosotros hacer la defensa es algo nato, es algo fácil, es algo entendible, porque se trata en las mujeres también de esa razón sensible que todavía tenemos y practicamos. Entonces, es algo súper importante porque las comunidades del río Apulco estamos dando la defensa con todo. Hemos corrido a las empresas cuando llegan de manera mañosa, de manera no violenta, pero les hemos dicho, aquí no te queremos, no necesitamos, no es nuestro proyecto de vida, pero no estamos rechazando un progreso,
porque si se dan cuenta, como escucharon al compañero Nazario, tenemos alternativas de vida que son más amigables con la Madre Tierra. Entonces nosotras y nosotros no necesitamos que extraigan los lingotes de oro para que se las lleven a las bóvedas y ahí las guarden. No he escuchado cosa más absurda en mi vida que eso. Y lo que sí nos preocupa es el agua, porque realmente América Latina constituye la esperanza de vida global. Si ustedes también se unen a esa conciencia con nosotras y nosotros. Somos ricos todavía en aguas dulces, pero tenemos que retirarnos de todas esas defensas. No podemos seguir permitiendo un modelo extractivo, no podemos seguir a favor de un capitalismo que nos demuestra a nosotros que no es cierto que es un modelo de desarrollo, porque solamente ha sido un desarrollo material, pero no ha habido un desarrollo integral. Por eso la carencia de tanta ética, por eso la carencia de tanta espiritualidad. Y nosotros buscamos algo más integral. A final de cuentas, podrán tener todo el desarrollo material con ese modelo, pero no son personas felices. Por eso agarran sus mochilas y se van al campo, ¿no? A disfrutar de esos paraísos. Entonces tenemos que empezar a construir, deconstruir lo que no está funcionando y construir un modelo de vida donde todos estemos incluidos y donde todos podamos tener este grado de felicidad también, porque eso es un derecho. Y no estoy hablando de sueños, ni estoy hablando de profecías, porque nosotros y nosotras ya lo estamos viviendo allá, ya lo estamos construyendo. ¿Lleva trabajo? Sí, sí lleva su trabajo. Hay que poner mucho de nuestra parte para poder construir colectivos. Pero a final de cuentas, piensen que eso vale la pena para las generaciones que vienen atrás de nosotros y de nosotras. Entonces, es importante todo esto, es importante decirles que en la Sierra Norte de Puebla no vamos a permitir minas, que no vamos a permitir hidroeléctricas. Así tengamos que seguir haciendo defensa y construyendo más y más y a más velocidad las alternativas de vida que ya hemos planteado y planeado. Entonces, bueno, básicamente, ¿de qué tiempo? ¿Cómo? Sí, es importante porque esto de los tiempos, yo estoy acostumbrada a hablar horas porque en las asambleas los escuchamos por 4 o 5 horas y para mí es como, no pasa nada, pero aquí tengo que respetar que los demás van a estar. Entonces, bueno, espero les quede claro el mensaje, es importantísimo. Si la pregunta es, anticipándome a las preguntas, ¿qué puedo hacer yo? No se puede construir colectivos si no se basa en una conciencia personal. Es empezar a monitorear nuestros modos de vida, cuál es nuestro grado de impacto, nuestro grado de huella. Posteriormente ya podemos pasar a lo colectivo. Pero si en lo personal no puedo irlo desarrollando, entonces no es congruente la defensa. Y ahí en la congruencia sí es muy difícil, porque hasta nosotros mismos, como parte de ese sistema, parte de ese modelo, hemos tenido que empezar a ver qué es lo que ya no, lo que ya no, lo que ya no, para que podamos entonces de verdad pasar de la palabra a la acción en un modo de vida que sea más amigable con la Madre Tierra. Nosotros tenemos muchas maneras de poder realmente construir un buen vivir y un ejemplo son las cooperativas. Entonces, yo creo que no es como decir, no lo quiero y ahora qué vamos a hacer, no puede ser, me estanca la vida, no es cierto, la vida sigue su curso si nosotros podemos construir esos modelos de vida alternativos más amigables. Pedirles nada más ya por último, le exijan a sus gobiernos canadienses, sean congruentes, porque no están siendo nada incongruentes, digo, perdón, nada congruentes. Dicen una cosa y salen a hacer a otros países otra. Entonces decimos allá es como el borracho que sale a hacer fuera de su casa lo que en casa no puede hacer. Tenemos que ser congruentes y ese es el mensaje, es responsabilizar al gobierno canadiense totalmente de lo que está pasando en mi sierra. No lo vamos a permitir porque se trata de la vida misma a nivel planetario, incluida la de esos hermanos y hermanas que forman parte de estas empresas. Muchas gracias. Reciban de verdad un saludo de todas las comunidades de la cuenca del Apulco y bueno, espero que esto sirva de mucho. Cualquier cosa, aquí vamos a estar para que nos pregunten. Gracias. Gracias.
remercie Myriam pour sa contribution, sa présentation. Je vais ajouter des choses, je crois qu'ils sont très modestes aux avis. Ils ne parlent pas beaucoup des victoires remportées. Dans la région de la Puerto, on a remporté deux grandes victoires. Une victoire en haut contre l'homme le plus riche du monde, enfin ça dépend des années, qui s'appelle Carlos Slim. Parfois le premier, parfois le deuxième, derrière Bill Gates, il se change le rôle. Donc Carlos Slim avait décidé de faire une mine d'or, et les gens ont dit non, il n'y aura pas de mine d'or ici. Quelqu'un me dit pourquoi lui il s'occupe des téléphones, c'est le roi des téléphones cellulaires, qu'est-ce qu'il a à faire dans une mine d'or? Ben, il n'y a jamais assez d'argent ce bonhomme-là, il se lance dans ce qu'il paye. Mais les gens de la communauté étaient là, donc fait partie de Myriam, on dit il n'y aura pas de mine d'or ici, et on déclare le municipal zone protégée. Et leur organisation ne permet pas la mine. Et comme sa réputation est importante, comme tout ça, c'est-à-dire dans la presse, un petit village qui lutte contre l'homme le plus fort du monde. Alors Carlos Slim a dit bon, il n'y aura pas de mine. Donc il s'est tiré. Une victoire importante. Deuxième victoire contre une entreprise mexicaine. Tout est lié ensemble. Il y a la mine en haut, mais il y a les barrages en bas pour fournir l'électricité. Une entreprise mexicaine arrive dans un des villages de la zone intermédiaire, toujours cette zone moyenne. Et il dit, bon, on fait un barrage, non, faites pas de barrage. L'ingénieur dit, mais on a notre permis. Oui, c'est les gens qui vous donnent le permis, ce ne sont pas ceux qui commandent ici, c'est nous qui disons ce qui va avoir lieu ici. Et les ingénieurs n'ont pas voulu comprendre la première fois. Quand ils sont revenus la deuxième fois, on a dû crever leurs pneus pour qu'ils comprennent qu'ils ne pouvaient pas continuer de revenir comme ça. Les gens n'en veulent pas. Et là, ils ont compris, ils sont partis. Et ils sont revenus. Donc, des victoires pacifiques, des victoires qui se. Mais où on combine parfois l'action directe avec les démarches juridiques, lorsque les gens ne veulent pas comprendre exactement quel est le but. Une autre chose que je veux souligner, l'aspect d'unité. Cette opposition à l'industrie minière, à l'industrie électrique, a permis la participation d'acteurs sociaux qui ne participaient pas souvent autrefois. Donc vous avez d'abord les autochtones et les métis qui se sont mis ensemble. Ils avaient des griefs autrefois, les villages contre l'autre. Ils se sont mis ensemble, comme dans la ville de la Cuco. Comme à Quetzalan, ils se sont mis ensemble pour défendre le territoire. Vous avez aussi les femmes qui ont fait, qui ont joué un rôle de plus en plus important dans la lutte. On voyait tantôt que les deux tiers des membres de la TOSEPAD sont maintenant des femmes. D'autre part, les femmes jouent un rôle très important dans ces assemblées régionales où tout le monde se réunit. Genre, j'ai participé à l'une d'entre elles. Donc les femmes ont un rôle, on voit ici notre amie Myriam qui est là, c'est elle qui a été choisie comme représentante. Donc des femmes, des jeunes femmes qui ont davantage étudié, on dit bon alors c'est toi qui vas aller parler pour nous. Donc le rapport des genres là s'est modifié au fil des cours de ce. Alors unité, victoire dans cette zone-là aussi. Et je vais maintenant céder la parole à Alejandro Barreros. Alejandro va venir nous parler d'un village de haute montagne, de bas en haut. On a commencé par la zone du café, on est allé dans la zone de la Grande Rivière et maintenant on est en haute montagne. Et là, c'est là qu'on est vu arriver tout à coup. Alors là, l'entreprise canadienne, Almaden Minerals pour ne pas la nommer, c'est une entreprise qui est présente enregistrée au Canada. Mais comme vous savez peut-être, 60% des entreprises minières enregistrées au Canada n'ont pas d'activité au Canada. Elles sont enregistrées ici parce que la loi minière est très laxiste. Parce que nos ambassades les protègent là-bas énormément s'ils ont des problèmes. Et ils vont faire votre travail pour tout le monde. Donc, Almaden Minerals, qui est tout à coup arrivé dans la région du Stade-Mastéplan. Et notre ami va nous raconter comment ils ont procédé et comment la communauté s'est organisée pour y faire face. À toi, Paul. ¿Me escuchan? Sí. Tengo que estar parado porque si no, no puedo ver las diapositivas. Gracias por su atención, por su escucha sobre todo. Yo soy Alejandro Marreros Lobato y vengo del municipio de Iztacamacitlán, en la Sierra Norte de Puebla. También vengo de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, de la Tierra y la Vida, a Colba. Y otra identidad con la que estoy aquí con ustedes es que soy del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, una organización de la sociedad civil en México que se dedica a la educación rural.
Desde 1982 esta organización tiene presencia en esta región de la Sierra Norte y hace educación desde el nivel secundaria, preparatoria, licenciatura y actualmente estamos trabajando con el nivel de maestría. Una educación que está orientada a la población campesina e indígena, con la finalidad de poder generar arraigo en sus comunidades y poder contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida. Bueno, ahora quiero contarles sobre el proyecto en el cual o contra el cual estamos luchando, defendiéndonos en esta parte de la Sierra Norte. Primero, un contexto nacional. México está vendido. El 30% de su territorio está concesionado a la minería. Y el presente gobierno, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, ha hecho reformas estructurales que legalizan el despojo, que legalizan el saqueo, sobre todo de las comunidades campesinas e indígenas. Pero también criminaliza la disidencia con estos proyectos, criminaliza el descontento social, criminaliza el desacuerdo social. La Sierra Norte de Puebla, el 20% de su territorio está concesionado a la industria extractiva, a diferentes tipos de proyectos, y el gobierno ha querido construir ciudades rurales para sacar a la población de sus terrenos y concentrarlos en espacios urbanos y así poder hacer la extracción de sus tierras. Son alrededor de 10 proyectos de hidroeléctricas en tres ríos. La fractura para hacer fracking en 16 municipios, más de 103 concesiones mineras, de las cuales el 70% son de la empresa Almaden Minerals, de capital canadiense. Es una región con una gran riqueza biocultural, como ya han estado comentando Nazario y Miriam. La región Southlake-Tacamacitlán, de donde yo vengo, es una zona rural en donde tiene presencia la etnia indígena. La población practica una agricultura de subsistencia. También es una región prehispánica. Estas tierras, en el reparto agrario después de la Revolución Mexicana, son tierras que ya nadie quería. Son tierras áridas, son tierras con topografía accidentada, y a hoy se las están peleando los grandes capitales. Almaden Minerals está dañando la vida de las familias en esta región. Desde el 2009 hasta hoy día están en trabajo de exploración. Almaden Minerals en el municipio de Iztacamacitlán tiene más de 55 mil hectáreas, es el 80% del territorio de este municipio. Son 11 mil hectáreas las que están dedicadas a la exploración, en donde han hecho más de 500 barrenos, hoyos, para estudiar, para muestrear la reserva de minerales, y han barrenado de 200 a 700 metros de profundidad. Y también han hecho barrenos clandestinos, ilegales. La violación de los derechos que están haciendo es la violación al derecho del territorio,
la violación al consentimiento libre, previo, informado, violación del derecho al agua, violación al derecho a la salud y el derecho al territorio. La empresa también está capturando a las comunidades para inmovilizarlas. Aquí en esta foto es una reunión en donde está uno de los ejecutivos, dueños de Alma de Minerals, en un evento en donde está entregando sillas a las personas discapacitadas y está en una reunión con el gobierno. Y él dice, pues hemos encontrado una mina, hemos hecho juntos esta inversión que es un regalo a nosotros. Bueno, la generosidad de la empresa minera que se cobra muy caro. Ahí vemos una foto en donde la empresa ha subido a su página web, en donde está llevando a los niños de las escuelas a que conozcan su proyecto, a que conozcan lo que están haciendo. Y la otra foto del lado derecho es una foto que está en su página web, en la que está mostrando que han donado a la clínica de la comunidad un equipo de ultrasonido. Esta empresa pasa sobre los cultivos de las personas. Ahí se mira cómo está marcada la rodada de sus vehículos en cultivo de frijol. También entran con sus vehículos pesados y camiones pesados en caminos y los dañan. Hacen barrenaciones sin el permiso de las personas, de los propietarios de los terrenos, porque dicen que es suficiente el permiso del gobierno, del presidente de la República, el cual ya traen. Bueno, esta es una muestra de la violencia, de lo agresivo que es la empresa, sus trabajadores. Bueno, ahí han matado el perro de un anciano y se pasaron de largo, de frente, no les importó. Entonces, Alma de Minerals hace todo esto que tenemos aquí. Está barrenando sin el permiso del gobierno. Está barrenando a mayores profundidades de lo permitido. Hace más barrenos de lo que el gobierno le permite. Monitorea el agua sin permiso del gobierno. Está mintiendo a sus inversionistas porque les dice que todo está bien allá en Iztacamacitlán y no les dice que Iztacamacitlán está interponiendo recursos jurídicos para evitar el proyecto minero, y también miente a la población porque dice que ellos tienen una minería sustentable con tecnología de punta y que no va a pasar nada, que les conviene porque les va a generar empleo. Bueno, pues todo esto es con complicidad del gobierno mexicano. Como ya decía, las reformas estructurales permiten esto. Ahí tenemos la policía, tenemos a gente del Estado que está vigilando lo que los movimientos sociales están haciendo para evitar el proyecto minero. Sí, en esta lo que estamos contando es que hemos recurrido al gobierno mexicano en las diferentes instancias que tiene para exigir el cumplimiento de los derechos. Y lo que hemos encontrado es un desamparo por parte del gobierno.
está más a favor de la empresa minera que a favor de los de las comunidades campesinas e indígenas. Tenemos una violencia que es una violencia física, una violencia psicológica, porque la empresa, y no solo la empresa, actúa con actitudes racistas, clasistas y discriminatorias que hacen sentir menos a la población. Una violencia que permite entonces a la empresa entrar con más facilidad. Entonces, las conclusiones es que tenemos una modernidad capitalista que nos está llevando a un suicidio colectivo. Esta modernidad capitalista minimiza, menosprecia, ningunea, niega el modo de vida campesino e indígena. Eso es algo terrible. Estamos en un momento de la humanidad en que debemos de reconocer al otro. A mí me ha impresionado cómo en este país, lo que he estado conociendo aquí en Montreal, en Canadá, en Ottawa, cómo sí se puede convivir entre diferentes creencias, cómo se puede convivir entre personas que vienen de diferentes nacionalidades. Es impresionante la diversidad que aquí se puede encontrar. Me parece que es algo que necesitamos en el mundo, en el planeta, aprender a convivir entre todos, aprender a reconocer al otro, para que así podamos coexistir todos y podamos enriquecernos. Decimos no al desarrollo y decimos no al progreso. Y de veras que los decimos literalmente, pero lo decimos también de otras maneras. Porque el desarrollo y el progreso, la mayoría de las veces, casi siempre, desde hace muchos años, le cuesta sangre a los pueblos campesinos e indígenas, y claro que también a la clase trabajadora. Sí. Por eso debemos decir no al desarrollo. Debemos decir no al progreso y debemos de buscar las maneras de cómo podemos decirles no a este desarrollo. También tenemos como aprendizaje, como conclusión, que la defensa de la vida, la defensa de la dignidad humana, no se le puede dejar al Estado. Está muy comprobado a nivel global, a nivel planetario, porque el Estado está capturado por los grupos de poder que están gobernando este planeta y a ellos no les interesa la vida. La defensa de la vida, de la dignidad humana, es tarea de las colectividades, de las personas que creen en que debemos de salvar la vida, como ustedes, como muchos otros colectivos que existen en diferentes geografías de este planeta. Y tenemos el gran desafío de seguir hermanando estas colectividades para que la fraternidad, para que la solidaridad, para que la lucha por la vida también esté globalizada. Bueno, estas son unas fotografías que muestran la organización, la resistencia de estas comunidades campesinas e indígenas.
Finalmente, me gustaría decirles que estamos en pie de lucha la región de la Sierra Norte desde hace más de 500 años. Estamos de pie. Es cierto que estamos en un momento muy difícil en nuestra historia, pero estamos de pie y estamos luchando por la vida y la estamos tratando de construir todos los días, como decía Miriam, como decía Nazario, generando alternativas. Entonces, les invitamos a que podamos pensar cada uno en nuestra personalidad, cómo es que podemos hacer la defensa de esta vida. Merci. Merci. Merci, Alejandro. Quant à les cas précédents, c'est moi qui vais devoir mentionner les victoires que vous avez remportées. Donc, à Haute-Montagne, donc Almaden Mineral se présente, 60% des concessions, c'est la grosse présence économique. Or, le village d'où est originaire Alejandro, Tecoltémic, un petit village de 75 maisons, a décidé qu'il y avait un droit inéluctable à la terre, ce droit-là était inscrit dans la loi mexicaine, et il est allé partir en guerre contre Almaden. Et ils ont obtenu une injonction. Almaden, en droit, ne peut plus continuer, ne veut pas mettre en exploitation sa mine, ne peut même pas élargir ses forages, ne peut pas vendre son titre non plus. Ce qui rend bien sûr assez furieux M. Poliquin, qui est le patron d'Almaden. M. Poliquin a décidé que, après avoir réfléchi, il s'en foutait pas mal de la loi. Lui n'avait pas besoin de faire de consultation préalable. Il n'avait pas besoin de payer l'impôt, et lui, il allait élargir sa zone de forage. Alors, voyant l'inutilité des démarches juridiques, quand ces machines ont voulu passer à l'autre village, à partir du village du Dalgercosé, on a planté un énorme pieu au milieu de la piste, entre les deux collines. Ces travailleurs l'ont arraché. La journée suivante, il y avait un autre pieu qui était encore planté, et il y avait 30 personnes qui le surveillaient. Donc, les travailleurs d'Almaden sont retournés. Je n'ai pas pu reconnaître qu'il était sur la ligne de piquetage, j'avais tous des grands chapeaux. Donc, mais la ligne de piquetage était assez efficace, avec la même stratégie qu'on emploie dans les autres régions. On va au plan juridique, on est toujours pacifique. Mais d'abord, on va au plan juridique parce qu'on pense qu'on a des droits dans la Constitution. Si ces droits sont reconnus, tant mieux. Si l'entreprise accepte de se retirer, comme l'a fait Frisco, tant mieux. Si elle n'accepte pas, bien, on va montrer que c'est la présence et la volonté populaire qui doit être faite. Et donc, on trouve ça dans les trois régions, et une des caractéristiques communes de la lutte là-bas. Et cette lutte, elle donne des fruits. C'est pas simplement, c'est pas des cas de victimes qui viennent raconter, ils sont des gens qui sont en train de gagner. Et plus ils sont organisés, plus ils ont de chances de continuer à gagner, ce qui rend furieux les grands intérêts auxquels ils se heurtent. Alors, nous avons donc du temps pour discuter. J'inviterai aussi, si nos interlocuteurs d'autres régions d'Amérique latine veulent poser des questions, veulent comparer leur propre expérience, exprimer leur avis, de le faire, et bien sûr tous les autres assistants. Alors les questions donc, là, seront traduites à mesure pour nos invités. Donc oui. À l'intérieur même de vos communautés, quelles sont les résistances à votre résistance? Et quelles sont vos stratégies pour aller chercher les gens qui se joignent à vous dans vos communautés? À l'intérieur, ce que vous avez juste un défi pour la condition. Algunas son la negación del problema. Otra podría ser un poquito la indiferencia. Y otra la resignación cómoda. Y otra es un poquito como confiar en soluciones técnicas. Pero te puedo hablar de porcentajes. En mi comunidad solo es una familia
Y somos una comunidad pequeña, pero solo es una familia. Si te hablo a nivel ya más de bloque de la cuenca de la Pulco, estaríamos hablando igual de un 10% de personas. Y eso es lo que yo he identificado. Entonces me doy cuenta que el origen de esas actitudes, que son como resistencias dentro de la resistencia, recaen en personas que se han tragado el cuento de que esto es progreso. Y en chicos y chicas que tienen un nivel universitario, traen todo el sistema capitalista, todo lo sistémico en el chip. La cuestión como de conocimiento y así, entonces me he dado cuenta que esto recae en personas que no tienen una identidad propia, ni se consideran originarios, ni no originarios, ni mestizos, ni nada. Entonces ahí es donde recae este tipo de resistencias dentro de la resistencia. Pero bueno, es una cuestión de tener un poco de paciencia, porque nosotros estamos actuando bajo principio precautorio. Entonces tienen que visualizar a lo mejor a otro lado donde ya están pasando los acontecimientos de desastre para poder ya estar incluidos. Gracias. Bueno, yo empezaría la última pregunta. Son dos preguntas las que hiciste. En primero, bueno, no alcancé a comentarles de que este movimiento social con el nombre de Atepetapián, en la cual yo represento, para nosotros es un compromiso por dos conceptos importantes. Uno, por el cuidado de nuestro medio ambiente y del planeta. Dos, como Macehual, como Náhuatl, nosotros, nuestros abuelos nos enseñaron esa gran responsabilidad. Cuando en una asamblea o el pueblo te elige para que representes una comisión, lo hacemos con esa entrega, lo estamos haciendo. ¿De qué manera? A través de reuniones bimestrales, cada dos meses, donde empezamos de 300 y actualmente estamos haciendo asambleas interestatales, alrededor de 6.000 hasta 7.000 jefes de familia. Entonces la responsabilidad es grande, la información se da en esas asambleas, pero también los acuerdos, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos seguir organizados y trabajando con lo que decían los compañeros? Me refiero a la primera pregunta. Los que han querido malinformar a la población es poca gente, exactamente de la región Sierra Nororiental y Sierra Norte. Estamos hablando de un 10%. ¿Y ese 10% quiénes son? Pues son los aliados de los políticos. Los que de alguna forma tienen algún empleo no tan digno de un ayuntamiento, ellos quieren defender, pero por un interés muy personal, ni familiar, mucho menos social. Esas gentes son muy, 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 están etiquetadas. Pero también reconocemos a varios de los municipios, actualmente llevamos 11 municipios, gracias a estas asambleas, les hemos exigido a los ayuntamientos que saquen un documento, le llamamos en México manifiesto, un documento de manifestación de que tal municipio no se permite la entrada de estos proyectos de minería, de plantas hidroeléctricas, mucho menos a la fracking. Entonces, esa es la alternativa y esa es la poca gente que está en contra, por si es por un interés muy personal. Suplico.
Le suplico un minuto para terminar una idea que me faltó. No, cuanto menos desde mi perspectiva, no es venir a decirnos como víctimas. Quiero retomar la idea sobre la que estaba comentando Pierre. Nosotros estamos dando la batalla, estamos ganando amparos, estamos deteniendo la minera, estamos deteniendo los proyectos de muerte en la Sierra Norte, en la Sierra Norte de Puebla. No estamos viniendo aquí a que nos vean como pobrecitos de nosotros. No, sí queremos su solidaridad, pero queremos historiarnos desde la dignidad. Queremos decirles que allá estamos defendiendo la vida con gran dignidad, estamos poniendo el cuerpo allá, pero estamos ganando, estamos deteniendo proyectos, hemos detenido ciudades rurales, hemos detenido una hidroeléctrica que también es del grupo México, de Germán Larrea, que es uno de los más ricos también de México. Él no vive en México siquiera, vive en Italia, ¿sí? Hemos detenido una minera de capital chino en la región donde estoy yo, en Sautla. Hemos detenido en la Sierra Norte la construcción de la subestación eléctrica ahí en Cuetzalan. Y así, o sea, sí es cierto que tenemos derrotas, pero tenemos muchas batallas ganadas. Y desde ahí es de donde nosotros venimos a contarle, porque eso es lo que a nosotros también nos da fuerza. Y quiero pedirles a mis compañeros que me van a o nos van a continuar, vamos a narrarnos desde ahí, pues desde la dignidad, desde la fuerza, porque entonces vamos a encontrar desde dónde nos paramos para estar haciendo esta defensa. Sobre las preguntas, no es una cosa fácil poner el cuerpo en la defensa de la vida, de la dignidad, del territorio, porque la mayoría de las veces poner el cuerpo muchas veces nos lleva a la muerte. Y no se los estoy diciendo como una suposición. Nosotros hemos hecho una cartografía de cómo están los asesinatos en nuestro país, de personas que se han opuesto a proyectos mineros, de proyectos que se han opuesto a construcción de grandes infraestructuras como hidroeléctricas y muchos otros proyectos de despojo. Literalmente es eso. Y no está tan fácil atreverse a poner el cuerpo, porque se requiere un capital social que nos dé agencia, que nos dé protección. Cuando las personas sienten que no tienen este capital social, que no tienen esta protección, hacen otras cosas más sutiles para defender la tierra, para defender la vida. Les puedo contar la historia así muy rápidamente de una compañera en la comunidad de Santa María, en donde está sentada la minera Alma, en donde está llevando a cabo su proceso de exploración, y en donde la mayor parte de la población la tiene cooptada la empresa, porque como ha contratado a la mayor parte de los trabajadores de esa comunidad, entonces las familias de estas personas todas están condicionadas para poder apoyar la mina, porque a ellos les renta los cuartos, les renta las bodegas, y entonces esa comunidad la tiene controlada, ¿sí? Pero no todas las personas están de acuerdo. Por ejemplo, doña Lucía Martínez, lo que hace es que mediante su trabajo de catequista,
en donde enseña la religión católica, les habla a los niños del amor a la tierra, del cuidado a la naturaleza, sin decir que está en contra de la mina, y por ahí ella está haciendo su trabajo de lucha. La mayoría de las mujeres de este pueblo están en contra del proyecto minero, pero no lo pueden decir públicamente, porque para empezar, en su casa el varón es el que está trabajando en la minera. Y entonces las mujeres también enfrentan la resistencia desde su casa. ¿Sí? Desde su casa tienen un primer adversario que es al que hay que, contra el que hay que resistir. Cuando llegó la empresa minera JDC, de capital chino a Sautla, los mineros decían que la mayoría de los varones sí querían la minera y que las mujeres no. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿usted por qué piensa que pasa eso? Dice, es que los varones son los que tienen la responsabilidad de traer el dinero y si hay empleo aquí, pues a ellos les conviene. Pero lo que el señor no veía es que las mujeres son las que tienen el contacto con el agua, con la tierra, porque ese es el encargo que tienen en su familia de traer el agua a la casa, y por tanto van a cuidar que el agua, que la tierra, los alimentos sean sanos, y por eso no quieren el proyecto minero. Entonces, quería decirles de esta historia concreta de doña Lucía, de cómo ella está trabajando con los niños, para que los niños puedan incidir también con sus familias y decirles, oigan, sí es cierto, tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar la tierra. Pero doña Lucía no les dice a los niños que se opongan a la minera. Les está diciendo, como dice James Scott, con discursos ocultos, que hay que cuidar la vida, que hay que proteger la vida y, por tanto, oponerse a la minera. Sí, Alejandro. Alors, d'autres questions, interventions, vous, intéressant. 1, 2, 3. Ok. Oui. Merci. Vous avez mentionné à deux reprises au moins des tentatives de construire des alliances et des réseaux au niveau international. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus sur quoi concrètement vous faites ça et avec qui? Muy bien. Lo que estamos ahorita con esa experiencia organizativa de lo local, sentimos que es muy importante buscar esta relación, les comentaba inicialmente, con organizaciones locales que coinciden nuestra ideología, nuestro propio desarrollo, porque hay organizaciones, entre comillas, también en México, yo creo que en Canadá también, que buscan un interés también muy económico, muy capitalista, donde buscan ese dinero, pero ese tipo de organizaciones para nosotros no lo estamos buscando. Universidades serias también, ¿por qué no decirlo? Profesionistas serios, responsables, como decía la compañera, con mucha ética. Y también organizaciones de otros estados, de otros países, que tengan este mismo objetivo común, que es defender la vida del territorio. No es fácil, porque como decía los compañeros, tenemos que hacer muchos hilar, pues, decimos allá en México, seguir con este hilo tejiendo para que esto pueda funcionar. Nosotros lo estamos haciendo ya, lo podemos compartir con otros países, como el compañero de Chile que va a platicar, en Panamá, Guatemala, son países que tenemos la misma visión humana, las mismas carencias, pero también las mismas políticas de los gobiernos.
Entonces, desafortunadamente, hablo de mi país, México, desafortunadamente, en las noticias salen otras cosas. El gobierno dice otra cosa, que ya agarraron el Chapo Guzmán, que, no sé, la televisora, que es la Canal 2, la Televisa, dice puras tonterías, para no decirle en otras frases. El gobierno mexicano, preocupado por sus conciudadanos, pues es el principal cártel de México. Pero afortunadamente, los ciudadanos mexicanos somos la mayoría que buscamos pues, un desarrollo común. Y eso es lo que nos ha fortalecido, y en especial como pueblos originarios. Eso es lo que hemos buscado, hemos tejido por años, y como decía el compañero, desde 500 años hemos venido luchando y vamos a seguir luchando. Creemos que está en nuestras manos la responsabilidad de que las futuras generaciones vivan mejor. Pues, c'est bien connu qu'au Mexique, il y a des liens entre la mafia et la police. Est-ce que vous savez s'il y a des liens entre les compagnies minières canadiennes et la mafia dans votre région? Que me lo habéis pensado y a las empresas mineras. Sí, bueno. Tenemos que partir de la premisa para responder esta pregunta que el narcotráfico también es industria extractiva. ¿Okay? Entonces, por supuesto que hay vínculo. Cuando la minera llega a establecerse en un territorio, lo primero que va al lado, yo no podría decir atrás, al lado son los burdeles, que es una industria extractiva sexual en contra de nuestro género, y el consumo de drogas. Está relacionado. ¿Qué hace la empresa minera? Usa el horror que genera el narcotráfico para poder paralizar los movimientos de defensa. Entonces empieza a infiltrar, se alía, pues sí tiene vínculos, porque es una industria extractiva también, y al final de cuentas están dentro de ese mismo nivel de conciencia y nivel de vida. Los pocos empleados mineros en algunos casos también llegan a ser consumidores de este tipo de estupefacientes. Entonces el cártel tiene un mercado ahí que satisfacer, que suministrar. Entonces sí tiene nexos, y bueno, eso es lo que también no queremos, porque nuestra sierra, a pesar de que México es real, es vendido hacia afuera como un productor de narcóticos, nosotros, por ejemplo, no usamos nada de eso. Y nuestros jóvenes todavía, muchos y muchas, están libres de esas toxinas. Eso es súper importantísimo. Entonces, es industria extractiva el narcotráfico también. Muy, muy buena pregunta. Gracias, el amigo. ¿Sí? Conocemos experiencias en un estado vecino de México, más bien de Puebla, y es la que no queremos. En Carrizalillo, un pueblo igual, pequeño, un pueblo originario, y con una dinámica bastante tranquila en sus mejores tiempos. Después de que por las formas que llegaron las empresas y la forma engañosa que también llegó el gobierno, la gente aceptó la minería, como decían los compañeros, ofreciendo servicios, despensas, aprovechando de la necesidad de la zona. ¿Qué está pasando ahora? Les ofrecieron empleo, los directivos de la empresa. Por eso hace rato les decía, hago un llamado a los inversionistas para que sus directivos de esas empresas que representan allá pues rindan cuentas, ¿no? Pero también abrir una cierta conciencia humana. En ese pueblo llegó la empresa ofreciendo trabajo,
a todos los jóvenes, señores. Pero ellos, los directivos, no son los que dicen, no, pues tú vas a trabajar, tú me gustas para trabajo esto y lo otro. No, no es, ellos no son, no reparten los empleos. Ellos contratan empresas. Y esas empresas contratadas van en equipo. Y la empresa que hace todo ese trabajo de explotación trae su gente. Y los engañaron que ese pueblo iba a tener empleo. No, no hubo nada de empleo. Al contrario, los fueron desterrando porque no aguantaron el ruido, la contaminación, todo el polvo, la contaminación del agua, la prepotencia, como decía el compañero, de los trabajadores de la empresa, la droga, otros tipos de vicios que en el pueblo no se conocían. ¿Y qué pueblo es ahorita? Es un pueblo de gente adulta, es un pueblo de niños. Porque la gente con energía, con fuerza para el trabajo, se puede buscar otra vida. Y eso es lo que no queremos ni en otros estados, y en especial en nuestra región. Porque ahí entró, va de la mano la empresa minera, el gobierno y el cártel de la droga. Y eso es lo que no buscamos, no estamos buscando. Estamos buscando otra forma de ver la vida, otra forma de desarrollo con proyectos alternativos. Lo hay, pero eso no lo dice el gobierno mexicano, mucho menos las televisoras. Merci, Nazario. Il y avait une autre question aussi, oui. Bonjour, je suis avocate au clair au Brésil, je suis brésilienne. Et malheureusement, je ne sais pas comment parler en espagnol, désolée. Mais j'aimerais savoir mieux comment est la relation au Mexique entre le mouvement de lutte pour le territoire et les droits étatiques, j'ai dit. Parce qu'au Brésil, c'est une relation très complexe. Dans le même temps que les droits criminalisent, dans le même temps que les droits font légal l'action d'État d'appuyer des industries extractivistes, mais dans le même temps, les mêmes droits, c'est une possibilité de défense des droits des populations traditionnelles, des populations autochtones qui l'ont volé au Brésil. Et dans le même temps, dans l'Amérique latine, il y a une culture juridique des mouvements sociaux, des droits à la résistance, derecho a resistencia, et aussi des droits à la insurgence, les droits derecho insurgente. Je ne sais pas si c'est dit comme ça. Alors, j'aimerais savoir mieux comment. Parce que le professeur Lucas a dit que vous avez gagné une injonction. Et dans le même temps, Milian a dit aussi, a parlé aussi sur la criminalisation. Alors, c'est le même droit qui fait la complexité des choses. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez sur ça. Très bien, la ley les ayuda et les aide sur une lucha. Quel aspect de la ley se apoya, quel aspect se está limitando a nosotros? ¿Entendieron lo que yo también? Sí, el derecho al mismo tiempo permite la entrada de los proyectos extractivos, al mismo tiempo criminaliza y bueno, también sirve para criminalizar. Sí, bueno, ojalá lo que voy a comentar responda. Hemos descubierto que la base de todo esto es como la organización social. Entonces pueden estar los derechos escritos ahí, pero si no hay suficiente capital social, es más fácil que se vulnere cada uno de los derechos por los que se lucha. Entonces hemos tenido que hacer como una lista de cuántos derechos violados y atropellados hay, y por cada derecho un montón de acciones por hacer. Pero la base ha sido más que nada esta hermandad tan fuerte que está creciendo, porque de lo contrario yo creo que no se podría, porque es real que se violenta, ¿no? Yo creo que la base ha sido esa,
por cada derecho violado, una serie de acciones, pero el movimiento social ha sido como lo fuerte. No sé si te responde. Pues en esa situación ante lo que estamos son relaciones de poder y la mayoría de las veces la empresa tiene tejida, digamos, toda una red a nivel de altos funcionarios del gobierno, de secretarios de Estado, de jueces, magistrados y tal, a tal grado pues que aunque se le pueda ganar a las empresas jurídicamente, simple y sencillamente no acatan las sentencias y no pasa nada. Tenemos un ejemplo muy concreto que es el caso de la mina San Javier en San Luis Potosí. Ahí le ganaron todas las vías legales a la empresa y sin embargo el proyecto se llevó a cabo. En el caso de nosotros les puedo compartir así muy muy rápidamente que el amparo que nosotros interpusimos contra la concesión minera, el área jurídica de la Secretaría de Economía, que es el área que extiende los permisos, nos informó que la empresa tenía tratos con niveles superiores a ellos y les habían ordenado actuar a favor de la empresa y si no, los iban a inhabilitar como servidores públicos y los iban a encarcelar. Entonces, pues ahí los funcionarios primero salvan su puesto, primero salvan su pellejo, como se dice vulgarmente. Entonces, en realidad, depende, como dice Miriam, del capital social que se tenga, de la presión que se pueda ejercer, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, para que se pueda llevar a cabo o no, digamos, la aplicación de la ley de manera imparcial, ¿no? Y insisto, o sea, tiene que ver pues con los poderes que ha tejido, las alianzas que ha tejido las diferentes empresas en altos niveles del gobierno. Yo voy a aportar también pues, algunas a la pregunta que nos hace la compañera. Pues sí, efectivamente, en México también el propio gobierno pues, se las sabe cómo jugar. Cuando hizo estas reformas, claro, es un plan estratégico para los amantes a la política y toda esta parte de extracción social, cultural, ambiental, le van buscando desde años atrás. Pero poco a poco fueron haciendo reformas a favor de lo que hoy se están dando. Y el gobierno mexicano actual, Peña Nieto, pues él nada más afinó, porque esto viene desde el 2000. ¿Y por qué digo afinó? Porque nada más aseguró de que las leyes estuvieran ya activas. Nosotros llamamos las leyes secundarias, me refiero a los cambios que le hicieron a la reforma energética, o le aportaron, le quitaron. Y bueno, eso es lo que también, cuando hacen ese tipo de reformas o de cambios o de lo que hacen los diputados, autorizar una ley, las televisoras sacan una, pues no sé cómo les comentaba, de que ya llaman la atención por una cosa. Por ejemplo, cuando agarraron la maestra Westel Gordillo, todo el mundo en los medios de comunicación, esa es la noticia importante. Cuando agarraron el Chapo Guzmán y así, entre otras cosas.
pero en la parte de la legislación están aprobando otras cosas, no para el bien del pueblo mexicano, sino que para cumplir los intereses tanto políticos como otras empresas. Y eso es lo que también nos hemos dado cuenta y hemos alzado la voz. Y en estas reuniones también hemos aportado mucho a las propuestas públicas. Porque que les comentaba, a través de organizaciones de México hemos formado una coordinadora nacional. Y poco a poco ir adentrando las propuestas o las iniciativas del pueblo, con temas de salud, con temas de educación y con temas de esta parte del medio ambiente, que es lo más importante. Nosotros, en esta zona donde les comentaba, en la zona alta de Quetzalá, donde nos abastecemos de agua de las comunidades bajas, cuando nos dimos cuenta y con los papeles en la mano, con las concesiones ya bien ubicadas, el pueblo decidimos organizarnos para abrir una demanda en contra del gobierno federal y todas las instituciones que apoyaron para dar estas concesiones, la Secretaría de Economía en especial y con todas sus direcciones, pero también la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, ya lo conocemos como CDI, que tiene que impulsar y apoyar a los pueblos originarios. Esa es su responsabilidad. La Secretaría del Medio Ambiente. ¿Y qué es lo que nos contestaron ellos? Con un documento tan tonto, decían, nosotros estamos actuando bajo derecho. Como decía la compañera, ni informado, ni previo, ni informado, ni nada de esas cosas. Entonces se abrió esta demanda y estamos en eso. Y si es que la juez es una mujer la que está llevando el caso, estamos preparados para pasar a otra instancia internacional, desde luego. Y el pueblo y la base social es lo que nos da energía. Nos decía un político, Caguas dice, porque se están metiendo a otros niveles más fuertes. Y me estás intimidando, me estás amenazando. No, es que te expones mucho, o nos exponemos mucho. Es que ya estamos expuestos. ¿A dónde vamos a esconder? No, aquí no se esconde nada. Y es que nosotros estamos cumpliendo lo que el pueblo nos ha encomendado. Y eso estamos haciendo. Sí, señor. Yo quería por responder a la question sobre la criminalisation. Dans la dernière année, les gens de la Sierra ont découvert tout à coup que l'État utilisait beaucoup l'arme juridique pour faire peur. Par exemple, les manifestants, les gens qui font la mobilisation reçoivent des ordres de comparaître. Ils ne sont pas habitués de ce langage juridique. Alors ils se présentent et on dit non, on n'a rien contre vous, non, c'est bon, on voulait que vous compareissiez. Mais pourquoi? Ah ben voilà. Donc on utilise cette arme pour faire peur au monde. Mais ce qui fait qu'aussi dans les réunions, j'ai assisté à toi dans les réunions la dernière réunion, il y avait toute une section qui était sur l'information juridique. Quels sont vos droits? Si on me dit de me présenter devant le juge, est-ce que je dois aller? Est-ce qu'ils peuvent m'arrêter? Et la personne qui est informée, elle dit non, on ne peut pas vous arrêter pour une manifestation parce que l'article de loi permet de manifester. On ne peut pas vous arrêter pour ça et ça. Mais par contre, si le juge vous demande d'aller, ben, il vaut mieux aller peut-être pour savoir qu'est-ce que vous faites. Mais n'allez pas tout seul, allez avec d'autres membres. Donc cette arme de la criminalisation est employée de plus en plus. Comme on voit que les autochtones se servent du droit, pour faire avancer leur droit, on essaie de trouver des manières de leur faire peur avec la loi. Et c'est à ce niveau-là. Et ça, oui, je vais prendre une dernière, oui, on va prendre une dernière question. Oui. Oui. La dame ici, elle écrit, elle a un commentaire à faire. Et puis, je vais vous traduire ce qu'elle a comme commentaire. Elle dit, nous, de la communauté Cree du nord du Québec, ça nous brise le cœur d'écouter les histoires qui ont été contées. Nous parlons pour les gens de Cree du nord du Québec.
les compagnies minières dans, sur notre territoire nous traitent d'une certaine de la même façon, et mais nous n'avons pas à vivre la mort nécessairement. Nous luttons pour protéger notre façon de vivre semblable au peuple mexicain. Et je vous encourage, les gens du Mexique, de continuer la lutte pour les droits humains. Merci et que Dieu vous bénisse à vous tous. Dernière question, bref, parce qu'on va passer encore une présentation. Muchas gracias, yo soy Aniceto López de Guatemala, y el testimonio de los hermanos mexicanos es totalmente lo que hemos vivido en Guatemala, alrededor de Minamal de Golfo. Solo todo lo que ustedes han comentado, pues seguramente lo completaré el día de mañana en una intervención que tengo, pero la pregunta para ustedes es, no sé si tienen contabilizado ya algunos casos de criminalización de la lucha, porque este es una herramienta que utiliza el sistema jurídico nacional de los países para intimidar o agotar ese esfuerzo de las comunidades. Porque es a manera de comentario, las mineras establecidas en un territorio, no es lo mismo luchar contra ellas cuando ya están que cuando no han llegado. Cuando no han llegado y la población está activa, es muy bueno. Sin embargo, cuando ya están, pues utilizan todas sus herramientas, todas sus tácticas, y lo más triste, utilizan nuestra pobreza para querer decirnos que hay un empleo para nosotros, y luego solamente sirve para disfraz, y al final la gente termina entendiendo que sí es un problema para el pueblo, ¿no? Pero sí, estos casos de criminalización son los que merman mucho el esfuerzo de muchos pueblos, lo que nosotros hemos pasado. No sé si tienen algo que comentarme específicamente este tipo de casos que más se manifiesta en mujeres, en el caso nuestro, pero de repente con ustedes hay alguna característica como el gobierno central criminaliza. Te voy a compartir el caso de Tetela de Ocampo, que fue donde iniciamos, es mi municipio. Una manera que usó el gobierno para criminalizar no fue la acción brutal, física, directa, cuando hacíamos los foros y las marchas y todo, ahí no, sino que lo que hacen es estudiar nuestro perfil económico, profesional, nuestra actividad económica. Y a través de ahí, lo que hizo el Tetela de Ocampo, como la mayoría de la Asociación Civil Tetela hacia el Futuro eran maestras y maestros, fue moverlos a la zona norte más alta, que es Huauchinango, Jicotepec de Juárez, para que no pudieran, como es una zona muy accidentada, el visitar a Tetela es muy difícil por la cuestión del transporte, fue una manera que usó, y eso es criminalizar. Empezar a desarticular ese movimiento que se tenía para evitar el contacto físico entre nosotras y nosotros. Entonces me he dado cuenta que es muy importante no depender del sistema, porque esa es una manera que está usando con nosotros. Estudia el perfil económico de las personas, la actividad a la que se dedican, y a través de ahí empieza como a segmentar. Estamos preparados para el momento que puede ser ya el uso de violencia, porque sabemos que existe dentro de sus cabezas perversas, pero hasta el momento eso es lo que hizo en mi municipio. Pero ignoraron que ya estaba sembrada la semilla de resistencia en todas las comunidades del municipio, y que por aquí articuló algunos y nosotros empezamos. No ha tenido manera de cómo en mi comunidad hacerlo, o en algunas otras comunidades de esta manera seguirlo reproduciendo,
porque somos autónomas y autónomos. No tenemos un trabajo gubernamental, incluso yo renuncié a mi carrera precisamente para prevenir este riesgo. Tengo otras actividades bajo las cuales he podido subsistir y sobre todo la cuestión de empezar a producir mi propia comida, porque de verdad tenemos que actuar siempre bajo el principio precautorio. Si yo voy y digo, quiero una plaza, me la van a dar y de ahí me van a condicionar. Otro ejemplo es en Zacapuaxtla, Puebla. Zacapuaxtla es un municipio más conservador y bueno, tiene una historia un poco diferente, pero ahí fue lo mismo. La maestra fue altamente criminalizada, la mandaron lejos, pero a ella le prohibieron entrar al municipio para no poder seguir con nuestras reuniones. Entonces ella no tenía derecho por mucho tiempo a entrar porque la tenían vigilada, porque hasta eso, para eso sí tienen dinero, vigilan. Entonces, a otra persona que estuvo muy al frente sobre sus actividades, su actividad económica, que era la cuestión de turismo, por ahí también hubo una afectación. No quiero hablar más ampliamente de esto porque la verdad es que puedo comprometerles más, pero es así, está empezando por los perfiles económicos, las actividades bajo las cuales uno dignamente se gana la vida. Entonces, nos quieren maniatar de todo, de codos, de manos, de todas esas maneras. No sé si ellos compartan esta parte, pero en mi municipio así ha pasado. Gracias. Sí, efectivamente el propio gobierno también nos ha catalogado como revoltosos, pero más aún, todos los movimientos sociales, manifestaciones, con los líderes o los representantes, pues nos han nombrado como terroristas. Y esa frase para México es muy, muy fuerte, yo creo que para todo el mundo, pero en realidad la gente con la que estamos conviviendo, todos los estados hermanos que también sufren la misma situación, hemos aprendido mucho y la experiencia de la cooperativa Tosepan por sus 40 años luchó para eso, efectivamente en contra de esas gentes. Y ahorita lo que estamos haciendo es capacitarnos, formarnos. Porque también en nuestro mundo diario, o nuestro trabajo diario, es cómo está la parcela, cómo está la familia, cuándo vamos a sembrar. Pues todo en ese mundo agrícola cotidiana, para nosotros eso es lo que queremos, la convivencia comunitaria y familiar. En nuestros hijos que crezcan bien, que vayan a la escuela, que estén sanos. Pero en esta parte de conocer nuestros derechos, lo que dice la propia Constitución, lo poquito que han dejado, porque han hecho y deshecho los legisladores, poco nos llamaba la atención. Pero con este movimiento que ahorita estamos haciendo, lo que hemos hecho ahorita es en cada comunidad, en cada municipio, hemos dado talleres. ¿Cuáles son nuestros derechos como ciudadano mexicano? Pero también haciéndonos valer del convenio 169, en específico para los pueblos originarios. ¿Cómo podemos organizar? ¿Qué buscamos para las futuras generaciones? Y en concreto, estamos buscando la autonomía de los pueblos originarios. Ese es nuestro reto. Hay una buena experiencia en México, en Cherán, un estado de México, bueno, un municipio de un estado. Ellos lograron, con varios tropiezos en el camino, y lograron ser autónomos. Ellos eligen su propio gobierno local. Ellos saben qué hacer con sus recursos, qué proyectos seguir. Y eso es lo que queremos, una autonomía muy propia. Que yo sepa, el concepto de terrorismo no existe en
digamos, en la regulación que criminaliza la protesta social, pero sí hay conceptos como vandalismo, como opositores a la construcción de obras de interés público, por obstruir vías de comunicación, o sea, hay de eso. Pero el concepto de terrorismo sí existe, digamos, en el discurso, sobre todo de las empresas, de los políticos, sobre todo, digamos, de los funcionarios que están como apoyando los proyectos extractivos, ¿no? O sea, de hecho, hace, bueno, en este año, si no mal recuerdo, salió de una persona para el caso de las personas que se oponían a la construcción de los parques eólicos en Oaxaca, en donde hoy ha sido la zona más devastada por el sismo. Les nombraron talibanes a las personas que se oponían a los proyectos eólicos. Entonces, pero no existe ese concepto en la regulación. Está en el discurso, pero no aún en la regulación. Esperemos que no lleguemos a tanto. Y bueno, pues sí, que la parte de la criminalización, pues en el caso de nuestro, de la oposición al proyecto de Armadero, la ocasión que Pierre está contando sobre el acto de parar, de detener en un camino a la empresa minera, que es en un camino de propiedad privada, es un uso particular esa vía. Las personas de esa comunidad decidieron parar a la empresa, y en la tarde de ese día ya tenían citatorios por parte del Ministerio Público, por parte de la instancia jurídica del gobierno, citatorios para que las personas se presentaran al día siguiente a declarar de por qué habían hecho esa acción. Y eso fue una manera no tanto, digamos, de criminalización, pero sí de amedrentamiento. Porque ese nivel del gobierno no tiene capacidad para ejercer, digamos, justicia. No tiene facultad, pues, para seguir un proceso legal, pero lo hizo, o sea, citó a las personas de manera ilegal, porque esta instancia no tenía facultad para citar a las personas. Pero lo insisto, o sea, no fue para criminalizar, porque el primer nivel que se usa es el nivel del hostigamiento, el nivel de intimidación. Ese es el nivel más, digamos, más importante. Y es muy, muy eficaz. Les puedo contar que en el caso nuestro, sí se asustaron las personas que fueron citadas, pero todavía más, algunas personas dejaron de participar, sobre todo una pareja que estaban, digamos, el hombre y la mujer, decidieron ya no seguir participando a raíz de esa acción que se ejerció por parte del gobierno de mandarles citatorios. Sí, alors je remercie beaucoup nos presentateurs. La dernière présentation de ce matin, avant de prendre une pause, va nous transporter à l'autre bout du monde, littéralement. Nous quittons le Mexique pour l'Australie, et c'est le professeur John Altman qui va nous faire cette présentation. Professeur Altman, à vous aussi. Donc, le professeur, s'il vous plaît.
Donc, le professeur John Altman de Deakin University en Australie. Va venir nous parler des entreprises extérieures, étrangères, plusieurs d'entre elles du Canada aussi, qui sont à l'œuvre dans la région et entre autres dans les vastes territoires autochtones de l'Ouest australien. Et il va nous parler un peu des effets de leur activité. Thank you very much. I hope people can understand my Australian accent, my Australian English. First, I'd like to acknowledge the traditional customary owners of Montreal. It's my first visit here. I arrived here yesterday, and I'm visiting here. It's part of the Cicada project, visiting Colin Scott. And I've been working in Australia on issues around mining and Indigenous people for 40 years. And so I thought this would be a good opportunity to say something about the struggles of Indigenous people in Australia in relation to mining. What I'll do is I'll just give you a quick background, hopefully quite quick, about the overall situation in Australia, and then I'll tell you about some of the struggles of just a few particular groups and some of the successes that groups have had in resisting mining, but also some of the terrible defeats that people have experienced. The opening picture here is of a colleague of mine. I do a lot of work in North Australia. This man, Jimmy Jalbrali, is burning his country. It's country that he has land rights to, and he's managing his country in a customary way. When I first started working with Indigenous people, my work was very much as an economist. And in 1977, land rights came to Australia. And it looked as if the land rights of that time in the Northern Territory would give people free, prior-informed consent rights, and that would give them sort of leverage over mining companies and give them the opportunity to get successful negotiations with miners, either to stop mining or, if mining went ahead, to get good deals. I changed my discipline. I became an anthropologist, and I went to work with people in North Australia. And I just want to show you some contrasting pictures around mining. This is a Vinningu man mining for white pigment. This is a form of customary mining. And what he's mining is actually the feces of a very significant mythical being, the rainbow serpent. And this is what those feces look like. They're used for decorating the body, they're used in art, and people eat them when they're unwell. This form of mining is pre-colonial, and of course, Vinningu people didn't call this mining. And so when the issue of minerals comes up in the courts, the Australian court system says that Indigenous people didn't have pre-colonial forms of mining, and so they didn't have subsurface mineral rights, even though, of course, they did have those rights. That sort of mining, though, is very different from industrial mining. And this is the mining that was undertaken and continues to be undertaken in Eastern Arnhem Land. It's a large aluminium mine at Gove, and there was a very prolonged legal battle when Aboriginal people tried to stop this mine. This sort of industrial mining has been described to me by Mundaka Marika, one of the landowners here, as if it's open cut mining that's scarring his chest.
it's impacting on his body, it's impacting on his ancestors in the landscape. And this is a picture of the Gove Alumina plant. And this is a significant picture because this plant is now closed down because it was not economically viable. And so even the mining royalties that people used to get from mining on their land that they didn't welcome has now disappeared because Rio Tinto Alcan has closed this mine down. This is a picture of the Ranger uranium mine in next to Kakadu National Park. This is a mine that people resisted. It started in 1981 and it's going to close in around 2020. The mining company has put aside $500 million to rehabilitate this landscape, and the mining company says that they cannot rehabilitate that landscape with the money that they've put aside as required under law to make that land good again. And this is a interesting picture of the slag heap from ore body number 3, and in the background is a very, very sacred site called Jibbity Jibbity, which is Deaf Adder Dreaming. And in the foreground here you can see one of the water dams that's full of contaminated water. When the government allowed this mine to go ahead, they didn't allow ore body number 1 to be dug, which is right next to the sacred site. Instead, they allowed it to be dug about a kilometre away. I sort of provide that background because in much of my work in Australia, I work with Indigenous groups, and in situations where mining is inevitable, one tries to assist Indigenous groups to leverage the best deal they can for mining companies. But on the other hand, when people want to resist mining, then in my work, for social justice reasons, I assist groups to try and stop mining. And that's something I'll tell you a little bit more about later. Just now, just a little bit of background about Australia, because I know people here might not know much about the land rights history in Australia. In 1788, that's when British colonists first came to the Australian continent, and the Australian continent was entirely owned by Indigenous people. And by 1965, there was no Indigenous land ownership in Australia. An Australian historian, Henry Reynolds, calls the dispossession of Indigenous people in Australia as the largest illegal land grab in history. And part of that is because there were no treaties entered into with Indigenous nations in Australia. By 1993, though, there had been some land rights laws passed, and particularly in the Northern Territory, and I'll just show you this in a bit more detail in a minute, but particularly in the Northern Territory, in 1976, under a land rights law, people got free prime form consent rights. But subsequently, and that's why I take you to 31 December 2016, in 1992, the High Court found that native title had existed in Australia, something that was denied by the settler colonists. And so native title law allowed Indigenous people to have rights where they could prove their native title. And that proof of native title generally occurred in areas that were remote, and areas that historically had low commercial value, and areas where there hadn't been a dense white settlement. This is what Indigenous land holdings look like today, and it looks like a very optimistic map. In the red is where you have land rights. In the blue, you have where we've seen native title determinations, which are called
exclusive possession. But that exclusive possession does not include minerals and does not allow native title groups to exclude mining companies. So it's a paradoxical use of language. And the yellow is native title non-exclusive possession, where native title groups share the land with other land users, usually rangeland farmers or pastoralists. Just to give you an idea of the scale of what we're talking about, that's Australia overlaying in North America. Australia is about the size of the United States. And today, Indigenous people have title to about 43% of the continent, some sort of title. So again, the story sounds very positive in terms of spatial land title. Just to give you an idea of the Indigenous population, only counted in Australia in the census since 1971, and that population's gone from a counted population of 115,000 to 649,000 in 2011. The latest estimate in 2016 estimates there are about 800,000 Indigenous people in Australia. They constitute about 3% of the total population of 24 million people. And this overlays people over the land that they own. And all I've put on this map is what they call in Australia discrete communities. These are communities of mainly Indigenous people. But if you, it's hard to probably see the scale, but the largest of those dots is only greater than 500 people, usually less than 2,000 people. And most of those little dots, and there are about 1,000 of them, have less than 100 people each. So these are very small communities. There's about 1,000 of them on Indigenous titled lands, and they're called homelands or outstations. And what this table shows, it's very busy, I apologise for that, but it just shows where you have native title exclusive possession or you have land rights, most of the population in these regions is Indigenous. So they are primarily Indigenous jurisdictions, but Indigenous people don't have political authority or political jurisdiction over those territories as they do in Canada and the United States. In other words, they can't make any laws in relation to how that land is used or exploited. What they could, the only thing they can do in some jurisdictions where they have land rights is have a right to exclude people who require a permit to enter onto their lands and communities. But even that's being diluted, and as I alluded to before, it doesn't exclude mineral exploration and mining. This is probably not very clear because of, it's a bit light, but all this map looks to do is show the registered claims. So under the native title system, there will be claims over a large proportion of the continent, potentially up to 2/3 of the Australian continent, which is 7.5 million square kilometres, could come under some form of Indigenous title. But the closer you get to areas that are temperate, that have commercial value and that have non-Indigenous populations, the weaker those native title rights become. So each determination has a set of rights associated with it, and where you have non-exclusive possession native title, you generally get very weak rights. There might be a right to hunt, or a right to camp, or a right to visit sacred places, but it doesn't mean that you can exclude mining or other forms of commercial agriculture or industrial enterprise. Now this is the most significant map, which shows current operating mines in Australia, of which there are about 200. One could tell a big story about mining in Australia, but let's say it's probably the most mineral dependent country in the world. About 50% of
Australia's exports are made up of minerals, mainly iron ore, coal, gold, liquefied natural gas, and Australia is amongst the largest exporters of some of these minerals in the world. I think it's the largest exporter of coal, and it's looking to become a bigger exporter of coal in relation to a major dispute that's underway in relation to the Carmichael mine or the Adani mine. Now, what this map also shows is that they're not at present that many large mines on Aboriginal land. Even though many Aboriginal communities live near mines, in terms of the actual mines on Aboriginal land, at present, they're not that many. But when you, this map, I don't know if people know about Aboriginal art, but it's not a dot painting. This is a map that shows mineral deposits, and it also shows that operating mines. And what you can see is in Australia, you have very major mineral provinces, gold in what's called the gold fields, iron ore at the Pilbara, coal in much of Queensland, and coal in New South Wales. What's significant about this map is that much of the land that's now under Aboriginal title hasn't as yet been explored. So you can be fairly confident that some of those mineral deposits that you see in other parts of the Australian continent will also occur on Indigenous lands. And that is why the Australian state and corporate interests are actually quite determined to empty those Indigenous lands of Indigenous people. Because those small communities on those lands get in the way of mineral exploration and they get in the way of mining activity. So while that map again looks quite benign, in fact, because Indigenous people cannot veto mining except in the Northern Territory, they're extraordinarily vulnerable to future exploration and mining activity. This is just a picture to say something about alternative uses of Indigenous lands. This is a snapshot from a resource atlas map of what's happened to the Australian continent over the last two centuries. It's probably not that clear. It's really just meant to be a little bit metaphoric. But basically in the southeast and southwest, where most non-Indigenous people live and where most commercial activity is undertaken, you see degradation of the environment. Vegetation condition is where there's brown, it means that basically there's been a lot of clearing of the land. Riparian condition, you can see where it's pink. It's an area called the Murray-Darling Basin where the riparian zone is in extraordinarily degraded condition. Threatened species look the same, where you've got dense population, you have lots of species, and biophysical condition, where you've got the brown, you've got degraded conditions. Now, all the native title lands and the lands held under land rights law, which were of low commercial value, because much of that land was in desert Australia and also in the tropical savannah, is now very high environmental value. And so we have a fundamental struggle in Australia between those who want to see Indigenous lands conserved for the benefit of the Indigenous landowners and in accord with their wishes to use the land, and other interests, particularly resource developers who want to move in on those lands. And again, as a positive story, there are now over 70 Indigenous protected areas in Australia where, while mining can't be excluded, Indigenous groups are actively involved in managing their lands. And today, over 50% of the conservation estate in Australia
is indigenous owned, and that proportion of the conservation estate is growing. And in my work, what I've tried to advocate for with indigenous groups is for a different sort of economy that doesn't just depend on the market and mining, but also recognises that where people have native title rights and continue alternate ways of living, you also have got a customer economy. And so this is really an argument for a form of economy that recognises diversity and difference. Now, that's just by way of a very quick background story about Australia. The key issue is what happens when Indigenous people who get back their land via the Australian legal system by demonstrating continuity of connection, by recognising that their customs remain vibrant and intact, and who demonstrate that there is no other freehold interest in that land. In other words, when the court recognises Aboriginal title, what happens when a mining company wants to come and explore and then develop on that land if they have a mineral strike? And the answer in Australia, which wouldn't surprise you, is quite shameful. There have been many mines on Aboriginal land that have been actively resisted. And the mechanisms that people have to resist mining is basically through the legal system. And the legal system historically has not served Indigenous people well in relation to resisting mining. But, and one has to always have a but, where Indigenous groups have formed social movements, have formed alliances, and have been willing to spend literally years resisting mining through the courts, they've had some extraordinary successes. And that's in some ways a positive story to tell. And in recent years, some of those extraordinary successes have occurred through very robust alliances in Australia between Indigenous groups and conservation groups. And there have been some outstanding wins for Indigenous interests in relation, for example, to the Jabiluka Uranium Project and Kakadu National Park, in relation to Coronation Hill in Kakadu National Park, very significantly in relation to the Browse Basin development, a $60 billion development that was going to occur in Western Australia at James Price Point. And there you saw, you know, Indigenous groups and conservationists delaying that project, so that its costs escalated, and as they delayed and used more and more legal tactics, the sovereign risk for the mining company became so great that they withdrew. Now, I've also brought along some posters from some people I work with in MacArthur River, where Glencore, a major mining company, has been polluting their environment, where that mine has existed there outside the jurisdiction of land rights, and where people are continuing to fight through the courts, through the environmental courts, to stop mining on their land. So, and I brought this poster with me. That's I don't know if people can read that, but sovereignty is what they're fighting for in relation to their lands. And I've got about 20 of these posters that people are very welcome to have. It's really a message from the Wani and Garawa people and their leader, Jack Green, who is
you know, he creates alliances wherever he can. And when he found out that I was coming to Canada, he said, take a few of these posters with you. And I guess I would just end by saying that the most significant battle that's being fought in Australia at the moment is over the Carmichael mine. People here may have heard of this mine. It's going to be the largest coal mine in the world. It's in Queensland, and it's going to be developed by a Indian multinational company called Adani. And again, in Australia, we've seen an extraordinary alliance between Indigenous traditional owners and conservationists and other interests who are looking to oppose this mine. Even some ordinary Australian taxpayers are opposing this mine because the mining company wants a soft loan of $1 billion from the Australian government to develop a railway to extract this coal. Obviously, the Australian Green Party, that has some influence in the Australian Party, opposes this mine because it's looking to extract in the region of 40 to 60 million tons of coal per annum to India. And clearly, that's going to have a major impact on the global carbon debt that's created by coal. So that's the latest development in Australia. And I guess really, you know, the message I have from Australia is you can have extraordinary spatial jurisdiction, and people often, you know, I don't want to make the land rights and native titles struggle look as if it's something that's straightforward. Some groups have to take these battles for their land rights and native title rights through the courts for years, sometimes for a decade, before they get a result. And in terms of determination, those results are often positive, but then in terms of the rights that people have to live on their land, to use their land in the way that they want to live a lifestyle that's fundamentally different from that of mainstream Australia, is something that's continually undermined. And it's unfortunate that the Australian state, like so many Western states, is a corporate state, it's a broker state, it's a neoliberal state that favours mining because it sees mining as giving it resources, you know, all those things we hear about, employment, taxes, royalties, all the things that keep governments in power in Western countries are the things that mining delivers to the Australian government or the Australian state. And Indigenous Australians, who constitute 3% of the population, but I should have said only 100,000 Indigenous people, only less than 10% of the total live on their lands, and their political leverage is extraordinarily limited when it comes to battling multinational corporations and the monolithic Australian state. So thank you very much. Pour cette présentation extrêmement vivante et très claire pour des gens qui, comme moi, ne connaissaient rien à l'Australie autochtone et au rapport du Moyen-Orient. J'imagine qu'il y a une autre intervention. Oui, Colin? Thanks, John. That was a great tour of a very complicated landscape. You drew a bit of a dichotomy between groups that have had some extraordinary successes through alliance in resisting mining and other situations in which a mine is going to happen, and so you work for the best deal you can get. There's a third dimension that I want to explore in relation, ask you to explore in relation to Australia. And that is, we have in
Canada, at least, and there may be counterparts in Australia, relatively empowered groups who, in fact, have the ability to say no, but decide not to say no, and which have, in relation to, you know, the motif of people who want to live their own way on their own country, in fact, have taken a different course and have bought into a kind of an indigenized version of neoliberal development and progress through jobs, through enterprise opportunities, and in some cases have not been very good advocates for the ecological health of their own territories. And I think that's an interesting dynamic in places like Canada and Australia, where there's quite a lot of wealth and the power that goes with the money that is now flowing into indigenous organizations. And it's quite a contrast to most of Latin America, for example, where you kind of have to oppose because you know you're not going to get anything, you're not going to get much if you're unsuccessful in opposing. I think you're raising a really important point, which we can think of as this third way. But I think conceptually, I think historically we have seen some indigenous groups and organisations buy into involvement in mining. Not so much as equity stakeholders, but certainly through having concessional contractual arrangements with major mining companies and being quite successful. And that's a model that's worked reasonably effectively in the Pilbara region, in one region, where, again, to be fair, opposition was impossible because of the nature of the native title rights. They were quite diluted, and you had not just an Australian government that was oppositional to any resistance to mining, but also the provincial government, the Western Australian government. But to my mind, the track record over time, over that sort of contracting into mining and participating in mining, has, in Australia at least, generated pretty disappointing results. And there are many reasons for that. But one of the reasons is that if Indigenous people start running successful enterprises that create jobs for some Indigenous people, governments often use that as a reason to withdraw the delivery of normal citizenship services. And also what you see is that, you know, the propaganda around that sort of involvement often focuses not on who are the land owners, but who are Indigenous people. And often what you see is migration of Indigenous people from elsewhere who, if you like, benefit from mining of other people's country. So often the traditional owners will oppose the mine, and other Indigenous interests will be in favour of it because they can see benefit coming to them. And this is one of the key issues that gets fought over in the legal system at the moment. So in both James Price Point and in relation to the Carmichael mine, it's minority Indigenous interests that have opposed the mine, but the question then arises, do we judge the right to speak for the land on the basis of some sort of majoritarian democratic basis, or on the basis of who has the right to speak for place? So this has become quite contentious in Australia. And also because the demographics in Australia are changing quite rapidly, and those demographics are often in relation to people becoming more confident about being Indigenous. And so what we're seeing is a lot of people, you know, the term is identity migrating. There's a lot of people living in urban areas who are now identifying as Indigenous who didn't in the past. And what they do is they get greater political voice
and greater leverage in terms of speaking up for the need to develop Aboriginal land for the benefit of Aboriginal people generally, not in relation to what the aspirations are of the landowners. So again, I suspect that in Canada, the formation of Indigenous corporations that have successfully chosen to engage in mining, and that I think they've probably had a better track record than in Australia. But certainly I think the point that you also raise, that once you get into that game, you are looking to forego environmental values for extractive values, if you like, is a real danger. And again, this is an issue that inevitably results in political struggles and contestations within the Indigenous domain. Thank you. Bueno, yo soy de Ecuador, quería preguntarte, tú hablabas, estabas estudiando un nuevo modelo económico conjuntamente con los pueblos indígenas, ¿no? Entendí mal, me gustaría que me explicaras ese modelo económico. So there are Indigenous groups who look to form development alternatives that are based on using their resources and their land in a sustainable way. And those groups continue to engage in hunting and gathering and fishing activity. They are increasingly involved in natural and cultural resource management activities. So they are actually engaged by the Australian state to work as conservation. He's having trouble hearing the translation. Is the system working well? Can you repeat that, please? Sure. What you see is Indigenous people looking to continue to use their land for hunting and gathering and self-provisioning. They're getting involved in managing the land environmentally and culturally, because some of these lands have got global values in conservation. And so what they're doing is looking to maintain the biodiversity values of that land, and they get paid to do that by the Australian state. And also, very significantly, in Northern Australia, Indigenous groups are getting involved in carbon farming. So they actually use fire to manage the landscape, and they get paid for abating carbon. Those payments, they just give people a degree of livelihood. And that way of, that hybrid way of living is often, it's often criticized in Australia for not giving people a standard of living that matches that of rich white Australians. But it gives people a form of livelihood and a form of working and living that accords with their traditions and their community way of living. So in Australia, this is a difficult time to talk about these things, because there was a period of 20 or 30 years where the Australian government was quite supportive of these alternative forms of economy that involved people going back to live on their land. But in the last decade or so, policy has become very unsympathetic to this way of living. And
there's a sort of a form of punitive neoliberalism in Australia that is highly critical of Indigenous people who won't live in accord with mainstream values and norms. And that's something I'm actually going to give you a seminar about on Monday. It's not, you can't hear it now. Mientras tanto, voy a resumir lo que dijo el señor que el gobierno, para los que hablan español, el gobierno australiano durante 30 años no se preocupó nada de esto y más bien desanimaba a los indígenas de quedar en sus tierras. Pero ahora, en los últimos 10 años o más, el gobierno ha apoyado iniciativas que permiten dar un modo de subsistencia a los que quieren volver a vivir en sus tierras o quedar viviendo ahí a partir de sus actividades tradicionales, que ahí eran casa y colecta. Y, ahora eso está criticado por otros que dicen, pues se da, les da una subsistencia mínima, pero no les da un nivel de vida comparable al de los australianos de las ciudades o de las partes. Por otra parte, varios grupos piensan que eso es una buena base por ahora para mantener su relación con la tierra y su relación con el modo de vida tradicional que llevaban. Thank you for your lecture. It was really interesting. Fuerte. Okay, I will speak. So, I am interested in understanding more the criteria to prove the native title. I am asking it because in 2009 in Brazil, we had a very important decision that's called Raposa Serra do Sol. That was the first time that our Supreme Court recognized something that is not the same, because native title is a very common law creation. We are a civil law country. However, the understanding of indigenous territory, it was close from what does it mean the native title. But, and this but is really important, the problem wasn't not the decision regarding the indigenous peoples who live in Raposa Serra do Sol, this indigenous territory. The problem was the consequence of this decision, because the criteria to prove and to manage the territory are very complicated to other indigenous groups who need now to prove their territory. I am trying to understand more the here, how is it going here. And I was signing the Chicotin decision, sorry for my mispronunciation. I found almost the same, like the decision for the Chicotin groups, the decision is very important, is it's really recognized the native title, but there are some aspects of the decision that's quite complex from my perspective, and especially the criteria to prove the native title and the cost to prove it, that's really expensive, and it's up to the native groups, to autochthony groups. So I'd like to understand more how is it in Australia? What is the, who is responsible for proving, and what are the criteria for this proof? And if you think that it's been in Australia, the way that the legal framework understands the native title really allows the indigenous groups in the plural and in their diversity to active the recognition of their territories? Yeah, look, that's a really good question. And this is a very contentious issue in Australia. The terminology that's used is the burden of proof, which is on the indigenous groups who've been dispossessed to prove that the land is
and always was theirs. And on the positive side, because there's always a positive and a negative, I guess, on the positive side, the Australian legal system, since the Mabo High Court judgment and the passage of the Native Title Act 25 years ago, has become increasingly progressive and flexible in terms of the sorts of evidence that's allowed in the court and their willingness to recognize connection, which, because you always have to do a connection report to show you're connected to the place, and you have to, in that connection report, also show that there's been a continuity of custom, okay? So really, the term that's sometimes used in Australia in relation to that is you have to engage in the legal system to prove the legal fiction that you were not invaded, that you're uninvaded. Even though you are invaded, you've got to prove that you're not invaded in the court system, which of course is a nonsense, but that's the process you go through. Some commentators, and I certainly sympathize with them, refer to these processes as repressive authenticity. Okay, you have to prove that in the court that you are an authentic native to get your court back, to get your land back. And that repressive authenticity is repressive because firstly you have to go through a Western legal system, and secondly it's repressive because all those groups who can't prove that, you know, those who, again, a high court judge used the term that the tide of history washed away their native title, those groups miss out. So you get, you know, if you like, two categories of groups in Australia: those who can prove their native title and those who fail to prove their native title. But overlaying all that in Australia, it is the land that's available for claim. So wherever there is a freehold title, there's no right of claim. Okay, so freehold title, again through the accommodation that was made after the High Court, after the Mabo High Court judgment, said that when land had been alienated by freehold, native title was extinguished. Okay, so it can't be revived. And where native title was partially suppressed, for example, by farming lands that had been leased out, then the interests of the farmer, the commercial interest of the farmer, was greater than the interest of the indigenous landowner. Even if their native title was recognised, it was secondary. So, you know, the legal system, it's an ongoing debate in Australia, because in 1965, like I showed, there was zero Aboriginal land ownership. Today, there's 43% of the continent has some sort of title over it. It still means that 57% was stolen, but 43% has been returned in some form. And it's possible, with the way the legal system is interpreting that, that it will become much more. And the other thing that the legal system is doing, though, which again is in Australia, it's quite an activist judiciary compared to the Australian state and the governments. And it's recognising more and more Indigenous commercial rights and resources on their land. So in some landmark cases, people have had their rights and fisheries, commercial rights and fisheries, recognised. Native title recognises people's rights and resources for customary purposes. But of course, this raises really important legal questions around, for instance, fresh water. So if you've got a customary right to take as much fresh water as you want,
how does that interact with somebody who gets a commercial right to extract water? And that customary right takes precedence. So you get really potentially important conflicts about property rights and water, and also issues around compensation. And we're seeing some, again, some quite extraordinary decisions being made by the courts in relation to compensating Indigenous people when their native title rights have been invalidly diminished. And so we're seeing some, you know, the judiciary is making some extraordinary decisions, but of course, you know, governments can always change the statute law on which those, you know, which frames those judicial decisions. So I don't know if that helps your question, but hopefully it does. But let me assure you that there are many, and the vast majority of Indigenous Australians are dissatisfied with the native title system. And that is why today in Australia in 2017, they're starting to talk about treaties, which they've never had historically, because they're saying, we can't get our land back, but we'll start making treaties with the state so that we can be compensated for what was illegally taken from us historically. Okay, thank you, Professor. Je crois que c'était donc la dernière question. Je m'appelle qu'une militante autochtone de la Sierra de Puebla me disait un jour, j'ai entendu que Gandhi, avant de faire une action, faisait plusieurs jours de jeûne. Nous, ici, dans la montagne, on fait une grande fête et on mange. Donc, pour se donner des forces. Alors, donc, le temps est venu pour nous de faire la même chose, d'aller manger. Je demanderai à tous nos, à tous les participants, les intervenants, les conférenciers d'aujourd'hui et de demain de rester ici. On va suivre les indications d'Adriana. Pour tous les autres, on se donne rendez-vous à 1h30 pour la suite des présentations. Donc, nous irons dans une autre région du monde, nous irons au Panama et nous entendrons donc la présentation d'un représentant du groupe Garbé-Bouglé qui ont la malédiction de se trouver sur un énorme gisement minier qui les oblige à lutter depuis des années contre les entreprises extérieures. Alors, donc, alors ceux qui sont présents, ceux qui font la présentation, on reste ici, on reste près de Adriana.